raced a ride along with Geralt of Rivia. Along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to mourn. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion prevailed, defeated the villain, now pour him some mail. Dios mío, ya es que te comía los huevos como no te han comido en tu vida. ¡A la buena! ¡Hola! Más uno, tres, manda sobada de huevo le daría. Más uno, más dos, más tres, más cuatro, gente. ¡Ojo! ¡Ishi, guapísima! Trece meses que el número más feo de... Gracias, no pasa nada. Por estos meses with you. Quiero de moito menor que tres. Quiero de moito meu nena. ¿Se dice nena? Que nena suena feísimo. Muchas gracias, Isi, guapísima, preciosa, por esos 13 mesecitos y por compartir tu tiempo conmigo. Muchas, muchas gracias de corazón. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Vaya OST guapa, guapa tiene The Witcher, pero la de los videojuegos se la folla y bien folladita. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y muy repetitiva, bajo mi punto de vista. Se repiten muchas veces las canciones. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la semana? El inicio de esta, claro. Saludos desde la lejana estepa de Rusia. ¡Viva Rusia, hombre! ¿Qué dice, Moja, mi niño? ¿Cómo estamos? Que sepas que me traigo todas tus historias, tu stories del Instagram, ¿eh? Pero todas, todas, ¿eh? Hasta que no diga bien mi niña nena. ¿Cómo? No te voy a hablar en castellano. No, no, no. Es muy difícil. Y Monkey, ¿cómo estamos, guapetón? ¿Vas a poder entrar en la banda de Dino? No quiero entrar en la banda de Dino. Lo voy a poner en el título de streaming. A mí me resulta un poco repetitiva Ger Escobar. En plan, se repite muchas veces la misma canción. Entonces, bueno, son un poco de alegría para el Instagram, para el Instagram. Que sepa que me las como todas, yo te digo. Todas, todas, todas. Bueno, vamos a abrir el 5M de mientras. Y en 9 minutitos entramos, gente. Ya llevo 4, pues te quedan 6, loco. Que nos pegamos 10 horitas con la tontería. ¡Ojo, Dani! Rage son los padres. No, hombre, no. Rage está cerca, es lo único que podemos saber.
5 meses y 2 caras sonrisas. Muchas gracias por ese Prime, Dani, mi niño, por esos 5 mesecitos aquí apoyando el streaming guapetón. Muchas, muchas gracias. Rage, bueno, pues enseñó lo que enseñó Scorbuto. Dijo él que la programación estaba al 98-99% y le faltaba la interfaz. Entonces, si Dios quiere, Dios mediante, Dios proveerá, con suerte en enero nos vamos para allá. Con suerte, gente. Hasta febrero, uf, Dios no lo quiera. Yo espero enero. A lo largo de enero, pero quién sabe. Más vale que tarde y que salga bien a que salga temprano y que salga mal. Gracias, Novo, mi niño. 3 mesecitos, guapetón. A las buenas. A las buenas. Muchas, muchas gracias, Novo, mi niño, por esos 3 mesecitos apoyando el streaming, guapetón. Yo flipo de verdad. ¿Qué te pasa, FHN, mi niño? Cuéntame. Cuéntanos. Más que cuéntame. ¿De dónde sacáis de forma tan contundente lo de febrero hasta febrero? Nada. No, porque a la gente le gusta pillar la más de la cuenta, FHN, mi niño. Parece mentira. Somos españoles. Nos gusta hablar más de la cuenta. El soltar información con el desconocimiento. Es decir, ¿qué os tengo dicho? Que siempre habléis desde el conocimiento, gente. Que si de algo no entendéis, mejor que os calléis la boquita. Entonces, ya está. No tiene más. Mira, mata Julio. Time out FHN. Espérate un momento, gente. Time out FHNN. 10 segundillos hasta Julio. Tu time out. Crack. ¡Hasta luego! Hola, Yami, preciosa. ¿Cómo estamos? Pues eso. Alguien ha dicho algo del 31 de diciembre y tal, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Cannabis? ¿Te imaginas lo sacan el 31 y guay para empezar el día 1? ¿No? Si lo sacan el 31 me ahorro los 20 euros a topo. Hola, del Crazy, mi amor. Hola, Bill. Grande, Jonabá, mi niño. No, el 31 a las 12 es 1, ¿eh? No me vale. Tiene que ser a las 23:59. Un buen als 4 mesecitos ya con el gran Josué Cortés. Muchas gracias, Jonabá, mi niño, por esos 4 mesecitos apoyando el streaming. Muchas, muchas gracias. 10 minutos terminados, 2% de programación que faltaba. Vaya puto pro FH, mi niño. Rey, está cerca, muy cerca. Aquí habláis más de la cuenta. Porque sois todos unos boca chanclas. Vaya a meter cenizo, gente. Y como me metáis el cenizo con Rey, os baneo a todos. Yo banearía la palabra Rey. Y la de Sanko también. Así que esta que se revienta toda la de la serie, loco. Esta en concreto se revienta toda la de la serie, lo siento mucho. ¡A las buenas, Martínez, mi niño! Se cancela Rage, se cancela tu cuenta, Lía. ¡Pum, time out! Hasta llega mi ban, que Rage. Hombre, Tito, tú por el camino que vas, socio, o relajas o tu semanita al banquillo. Ya te lo he dicho antes en privado. ¿Te has leído los libros? El primero. Pero seguramente me los lea ahora. Hola, Arleya, mi niño, ¿cómo estás, guapetón? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Muy buena. Lo siento mucho, gente, pero la suerte del juego se recontrafolla la de la serie, no tiene más. ¿Estás más ansioso por Rage o por Red Dead Roleplay? Muchísimo más por Rage. A mí se me borraron del Kindle. Yo que soy muy a la antigua, a mí me gusta el olor a libro nuevo, gente. No tengo un Kindle. Me regalaron uno y casi se lo estrello en la cabeza al que me lo regaló. Hola, Go Snake. La música del juego es brutal. La música del juego es muchísimo mejor que la de la serie. No tiene más. ¿Un grinder? Eso es de droga, ¿no? No, yo no fumo. Fumo tabaco. Pues ya digo, me regalaron un Kindle de eso que es para leer ahí electrónico y casi se lo tiro a la cabeza. Yo soy de la vieja escuela. A mí los libros... tapa dura, por favor. ¿Y qué? ¿Qué más, gente? ¿Qué me contáis? Mañana Nochebuena, gente. ¿Habéis comprado ya los regalitos o qué? ¿O soy uno agarra muertos de hambre que no vaya a regalar nada? Sí, yo también Andurin, me la vi el viernes. A las 9 y 5 ya estaba viendo el primero. Ay, tapa dura, FH. Tapa dura siempre. Los libros de bolsillo, eso no vale para nada.
Eso es para cuando te quedas sin papel de liar, pues usas el libro. Júbate un clencho, eso que es. No, nada de spoiler, gente. Al que haga algún spoiler o algo de la serie, que se come un ban permanente, ¿eh? Y sí, ya sabe, ¿eh? Al cuello. Clencho porro. Ah, gracias, gente. Y el coche de reserva, hombre, te gusta dar vueltas, ¿eh? Que si vídeo en Instagram dando vueltecitas ahí a las 3 de la mañana por Aguadú, cabrón. ¿Qué serie? La de Witcher. Rage como regalo de Reyes. Ojalá. FH, juegas con nuestros sentimientos y eso no me gusta, ¿eh? En estas fechas tan señaladas y bonitas, no puedes jugar con los sentimientos de la gente. Bueno, de los míos, en este caso. ¿Qué capítulo te ha gustado más? El 1 y el 4, con diferencia. Lo de Blaviken y el 4. Gracias, recorde, guapísima, preciosa. Thank you so much. So much. ¿Has visto Vikingos? Sí, la sigo actualmente. Vale, Nipper. Porque dicen que el tabaco es peor que los porros, porque tiene mucho más alquitrán y nicotina. Bueno, tiene alquitrán, sobre todo. Pero a veces que los porros te dejan muy tonto. ¿Quieres que te dé el rule? No, no, no. Que no tiene gasolina, guárdate la reserva. Yo he empezado a verla y me he quedado dormido en todos. Timeout, Álvaro, barra baja, Kira, 03. 10 segundillos. Reflexiona lo que has dicho. piénsalo, ¿eh? Reflexiona, por favor. ¿Dónde está el acero para humano? No, plata para los monstruos. Madre mía, si es que te ponía a bailar con Geralt ahí, fa, fa, esquivando la mantícola, va, va, va. Es una mierda, me cago en vuestra puñetera madre. Ya me estáis calentando. Gente, que tengo que darla con él, loco. Que me quedo sin entrar. Vamos a hacer claro. A ver, el que diga que The Witcher es mejor que Juego de Tronos no tiene ni puta idea de la vida, ¿vale? En general. Ahora, no me comparéis Juego de Tronos a la última temporada porque es una basura. Pero como alguien diga, no, es que The Witcher la primera temporada es mejor que la primera de Juego de Tronos. Escúchame. A ti te pegaban de pequeño, ¿no, chaval? ¿O cómo va la cosa? Y si no te pegaban de pequeño, ya te pego yo, hombre. ¡Pah! En la boca. The Witcher es mejor que Game of Thrones. No te preocupes, Zumaquero. ¿Tenías ganas de un timeout? Toma por culo. ¿Cuál es el capítulo de Witcher en el que te parten el oído con los gritos? El... no me acuerdo. FH, estás jugando con mis sentimientos y me cago, me enfado, ¿eh? Me cago un ton. ¿Dónde está esa gente que le invito una copita, FH? Muchas gracias por esos 6 mesecitos, Leofa, mi niño guapetón. Felices fiestas. Espero que disfrutes de la familia, coño. No me habléis de Rage, que me caliento, gente. ¿Está mejor Juego de Tronos o Vikingo? Juego de Tronos es mucho mejor que Vikingo. Hombre, de Witcher se follan en Game of pero en todas las temporadas. Ya estoy harto de escribir, ¿eh? Entonces, igual ahora empiezo a meter timeout de esto automático, ¿eh? Cuidado. Conet. Todavía no. Gracias, Rando, mi niño. No te preocupes, guapetón. Felices fiestas. Sí, sí, ya no voy a meter timeout con un comando, loco. Voy a ir, pum, al botón directamente. ¿Cómo se hace el truco ese, gente? ¿Cómo se hacía, gente? ¿Así? ¡Ah! Es usted malvado, señor Poseidón. No, el Wither es el boss del Minecraft. El Witcher es la serie. Eso se lo tuve que explicar a Dark Crazy. ¿Cuál es mejor, la última temporada de Game of Thrones o la primera de Witcher? La primera de Witcher, con diferencia. ¿Estarás en el benéfico? Yo he dicho que participo. Ahora, creo que somos ahí 200 personas. Igual no cuentan conmigo. Reportadito a padre por ataque de todo el server, crack. Escorbuto, no mires, por favor. No, Rando, todavía no he ido este año.
Ahora baja mi hermana de allí para pasar la noche buena a la noche vieja. Lo que no sé es si reiniciar, porque como se ha quedado esto medio bugueado. Así. ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¿Me avisáis, por favor? Claro, si no te muteas, sí. Voy, voy. No. Initial. ¿Te la viste en versión original? Por supuesto. Por supuesto, gente. Ya hablaremos de la serie con ganas y haciendo spoiler y todo ese rollo, ¿vale? Pero no va a ganar todavía, tío. La serie salió el viernes. Podéis hacer lo que queráis, es como si fuese vuestro canal. Ahí va, Trevía, papá. Estoy saliendo en la tele. Saluda a la gente, que está aquí Salpica, Salpica, está Tito, está Ishi, está Recordi, está Zacri, está L. Aquí hay mucha gente. Joder, sí que está tardando, ¿no? ¿Qué opinas de Star Wars? Una basura. Se podrían haber ahorrado las tres. Las tres. Las seis, las. No, perdón. Las siete, las ocho y las nueve. Hombre, los juegos son mucho mejores, eso está claro. Hola, grupo, soy Vanessa. Es mentira, es una trampa. ¿Por qué no te has hecho este año el discurso de Rey? ¿Quién lo hace? ¿Que por qué no lo haces tú? Yo lo hago encantado. No, escúchame. Yo tengo un piquito que se te va de las manos. Pirata quiere que en la radio salga un discurso. ¿Hey? Sí, pero seguramente que cuenten con Macken. Siempre claro. Cuentan con Macken. Es lo más normal. Nadie piensa en el pobre Pose. Bueno, estaban pensando en mi hermano porque fue el que le dio la idea a Pirata. Me parece perfecto. Hostia. Ya estamos, damos las campanadas en los chatas. El problema que tiene The Witcher 1 es el combate. La historia está increíble. Ese juego ha envejecido muy mal. La idea había sido tuya, que tú se la habías comentado y tal. Netflix sí, HBO, Netflix. Algo de eso. Además se lo dijo a Ripper. En plan, tal, vamos a meter a Yartaki que dé el discurso de Rey. ¿En serio todavía nada? ¿Esto todavía nada? Se ha caído. Se ha caído. ¿Seguro? Seguro. ¿Has visto Animales Fantásticos? Sí, la 1 y la 2. ¿The Witcher 3 o Dark Souls? The Witcher 3. Hablando en general, Rider Game, pero sin spoiler. ¿Marvel o DC? A mí, mi superhéroe favorito es Batman, pero las películas de Marvel son infinitamente mejores. ¿Está reiniciándose ya? Dark Souls es Dios. Sí, a mí The Witcher 3 me parece Dios también. Cola. Cola, pose, dale. ¡Le he dado, le he dado! Creo que estoy entrando ya. Vamos, uno de uno. Uno de 30, madre. Uno de 23, de 27. 28 de 42. Buah, 28 de 43, chavales. Yo también estoy 28. Yo nunca había entrado la primera. Yo nunca había entrado tan rápido. Gracias por avisar, señores. Claro, no te puedes mutear si quieres. Me voy a mutear para que no estéis ahí escuchando toda la peñita. ¿Qué es Marvel? Ojo, cuidado que Ishi te mete un ban. Vaya fanboy. Joker fue una bomba, sí. Pero Joker es la última. De Marvel son todas buenísimas. Todas las de Capitán América, las de Thor, las de Iron Man, los Vengadores. Fuck Marvel. Uf, madre mía, la que os vaya a llevar. La que os vais a llevar. Dark Souls le da mil vueltas a The Witcher, gente. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Has leído Harry Potter? Con esos fueron los que empecé yo la lectura. Hombre, las de Hulk son una mierda, gente. Por eso he dicho Thor, Capitán América, Iron Man. Con Harry Potter empecé la lectura. Bueno, miento, empecé con los cómics de Mortadelo y Filemón. Y a partir de ahí es cuando empecé con la lectura, ya densa. ¿Te leíste todo, Pose? Perdón, de Harry Potter me leí todos. Eso porque no has tocado bien un juego de Miyazaki. Yo jugué al Dark Souls 1, jugué al Dark Souls 2, jugué al Dark Souls 3. Me pasé el 1 y el 2, el 3 no me lo pasé y dije, coño, está muy bien. Luego me pasé el The Witcher 3 y... ¿Sabes de esto cuando te toca una mujer que está muy buena y automáticamente te corres? Pues lo mismo, gente. No tiene más. Para mí The Witcher 3 Wild Hunt es una obra maestra. Espero que haya sido lo suficientemente explícito con mi comentario. Pero a mí me resulta mucho mejor juego. Pero me gustan los colores. De Harry Potter mejor los libros o las pelis. Dime alguna película que sea mejor que el libro y le metemos un ban, Jorge. Pero el libro siempre va a ser mejor que la película. ¿Vuelve Muska? No tengo ni idea. Buah, FH, no sabes lo que le estás perdiendo. Sobre todo con Blood and Wine. Es una obra maestra, tío.
Buena, Papadono, ¿cómo estamos, guapetón? Los DLC de Witcher son obras maestras, gente. Podrían ser unos juegos independientes y pagaría 40 euros por esos juegos, loco. Sí, está baratísimo, ¿eh? El The Witcher en Steam está a 14 o 15 con las dos expansiones. ¡Ojo de Arkelpo, mi niño! El mejor libro en la Biblia, de ciencia ficción, ¿no? ¡Qué malvado es usted, cara! Gracias, Darkelfo, mi niño, por esos 5 mesecitos apoyando el streaming, guapetón. Te diría felices fiestas en vasco, pero no me lo sé. Lo único que me sé en vasco es Gabón, porque él lo dice siempre que te va. Y no hace falta deciros, gente, que aquí en el canal se traerá Cyberpunk 2994. Y mira que a mí el género Cyberpunk no me gusta nada. Pero CD Projekt le hace una... Vamos, hasta que me dijese que parase, gente. ¡Hijo puta! ¿Qué pasa, blanquito? ¿Cómo sabe que soy blanquito, Retro Shadow? ¿Lo descargaré algún día? Claro. Ya estoy. Escúchame, FH, es que son obras maestras. Hearts of the Stone está muy bien, ¿vale? Pero es que Blood and Wine, mamacita. Mamacita con sangre y vino, loco. Tenemos que hablar con Salpica y decirle que hemos tenido problemitas con un chino. Eso fue hace días, pero se lo tenemos que recordar por si acaso le interesa la info. Blood and Wine es mejor que el juego base. A ver. Que no sé. A mí tú y San ganó un sitio en mi corazón. Vamos a pagar multa, gente, de primera. A ver si tenemos algo. Y si no, lea el chat. Si esto es lo que me pasa a mí cuando me pongo en el tuyo y decir burrada de Marvel y que Marvel es lo mejor del mundo. ¡Ojo, Macken! Vaya puto pro, Macken, hijo mío. Madre mía, ¿quién lo iba a decir? El más grande. El más grande eres tú, yo no. Yo soy un mierda, Macken. Muchas gracias por esos 7 mesecitos apoyando el streaming, guapetón. No sé si ya ha ido a Murcia o algo. Espero que disfrutes de la fiesta con la familia. Y un abrazo muy grande, guapetón. Que lo disfrutes. Muchas gracias por el apoyo. Los que me quedan, hermano. Muchas gracias, Macken, de corazón. ¿Vas a hacer maldades? Si queréis robar bancos, joyería, no vaya. En este streaming no vaya a ver eso, gente. Para eso tenéis 300 millones de streaming despistados de eso. Yo hago rol absurdo, gente. Estúpido. Curro mañana noche y al salir me voy a Murcia. Pues cuidadito con la carretera, con calma y sin prisa, y a disfrutarlo con la familia estos días, mi niño. Eguberrión, ¿eso qué es? Tarkelfo, tradúceme. A leer con mi de Marvel, por favor. Ya te contaré cuando quiera, mi niño. Ya sabes, tiene mi WhatsApp para las 24 horas del día. ¡A las buenas! Que viene aquí a pagar multas, ¿no? ¿Tú que eres un niñato, el Martínez, ahora que vas de gángster? Hombre, soy un malote. ¿Eres un malote? Mira. Oh, yeah. No estás de servicio, ¿no? No. Porque ahora mismo te podría pegar una tortel y no me podrías poner una funcionario público. Era un ciudadano como yo. ¿Pero por qué me vas a pegar esa torta? ¿Por qué no me dejaste hablar por radio tanto como quisieras? Entonces, como tú me la pegas la torta, porque soy funcionario público, te puedo meter una multa por agredir a un funcionario público. Me suda la polla. ¿Tú sabes el dinero que tengo en la cuenta bancaria? Échale un ojo ahí con el rectal. ¡Te entierran billetes, retrasado! Ni me importa, ¿sabes? ¡Te entierran billetes! Es un pimpinela, ¿no crees tú? Venga, ponte de servicio a hacer algo por la vida, venga. Vamos, vais. Uf. Venga, tira. Vamos, vais. Eguberrión significa feliz Navidad, mi asiquele. Eguberrión, eso. Y Urteberrión significa feliz año nuevo. Gente, ¿cómo aprendo de idiomas con vosotros, chavales? Me cago la puta. Mañana se me olvida, ¿eh? Pero bueno. Porque Darkelfo tuvo que repetirme Gabón ahí todas las noches. Hola, Toro, mi niño.
Saludos de Uruguay, acá viendo tengo unos mates. Tengo muchas ganas de probar eso, loco. Siempre me ha llamado la atención. Un saludo desde España. De Gold, ¿no? El 3 es una E, ¿no? Un saludito desde España. Siempre me ha llamado la atención el mate. Probé el S que tiene de hierba o de menta. Que lo trajo Marumar cuando vino a España. ¿Cómo se llama, tío? Se me ha olvidado el nombre. Sí, bueno, pero en Uruguay también se beberá mate, loco. ¿Cómo se llama el eso que se me ha olvidado el nombre? Fernet, eso, gente, eso. Estaba de puta madre. Sí, el Fernet, pero creo que el de venta no, probé el otro. Te mando un mate por correo, ¡ojo! Pero me tenéis que explicar cómo se hace y todo. ¿A qué sabe eso? Así está más guapo, ¿no, hombre? Muy buena, caballero. Ah, no, pero si no eres Martínez, ¿qué cojones? Me he equivocado, discúlpeme, Payo Pauli. Dígame qué desea. Vengo a comprobar mis multas de tráfico. Si me deja el DNI, si está. Sí, cómelo. Coño, creí que era Martina, loco. Me he equivocado, gente. No volverá a pasar. No, yo probé el de Coca-Cola. Con Coca-Cola, pocotita. Los de aduana se van a pegar una fiesta. Vamos a echar un vistazo, ¿verdad? Sí, échale un ojito. Para que en Melilla no vea cómo te paran en aduana cada dos por tres los paquetes. Yo probé el de Coca-Cola. Con Coca-Cola, el Fernet. ¡Ojo! ¡Megadrum! ¿El dulce de leche? No, solo probaba mate de Argentina de esta. Mate Fernet. Felices fiestas, Poseidón. Felices fiestas, Megadrum, mi niño. Muchas gracias. No tiene nada, Josué. ¿No tengo nada de él? Nada. De putísima madre, el hombre. Felices fiestas a ti también, Megadrum, mi niño. Que lo disfrute con la familia y con los seres más queridos. Y muchas gracias por esos 4 mesecitos apoyando el streaming. Aquí tiene su documentación. Muy bien, de puta madre. ¿Cómo se llama usted, Payo Palil? Yo, Shepper. ¿Shepper? Así es. Hágame un favor, ¿vale? Creo que estaba Martínez por ahí dentro, ¿no? Afirmo. Pues cágate en su puta madre ahí cuando lo vea. Muchas gracias, hombre. Venga, feliz Navidad, caballero. Igualmente. ¿Quién es mi niño? Muy feliz buena. Fiesta, tío, también, por si no nos vemos. Guapetón. Vamos, da. Ojo, un chino. Está muy bien. Ha explotado algo. Ya digo, probé el Fernet con Coca-Cola, gente. ¿TS? ¡Ojo, Arleya, mi niño! Vaya puto pro calvo, hijo puta. 6 mesecitos, ¿eh? Te la tenías guardada, ¿eh? No pones ni un mensaje. Pues, ¿te has visto algo? Menuda explosión, ¿no? Sí, la he escuchado. Venía de esa dirección. Dirección norte. Pero no he visto ningún vinículo ni nada. ¿Por lo que ha explotado? No sé, lo he escuchado, pero no se ha visto nada. Es raro. Mátala mía. Igual es mi primo, la SIP. No pasa nada, hombre. ¿Su primo que es terrorista? Ah, puede ser. Pues tiene toda la pinta. Muchas gracias, Leia, mi niño, por esos 6 mesecitos poniendo el streaming, guapetón. El mate es un asco. Yo tengo que probarlo y luego diré si es un asco o no, gente. ¡Ojo, Jean! Jean de PX. ¿A las buenas alas? ¿Eso existe? Muchas gracias, Jean de PX, mi niño, por esos 2 mesecitos poniendo el streaming. Muchas gracias, guapetón. Yo te digo lo que tú quieras, papi, pero buena, Leia. Ahora, para comprar un coche en la chatarrería, el cliente tiene que ir al taller a pasar una revisión de compra de vehículo. Vale, F14. Divide. Aporta la poli y le subirá a YouTube. Eso volverá ahora a los comentarios. ¿Cree que le había vuelto a robar el coche al japotito? No, se lo robé para tirárselo ahí al acantilado. Tengo que llamar a Juan de Dios y contarle lo del chino. Que tuvimos un problemilla mi hermano y yo. Tú pones la bombilla, eso es la pajita, ¿no? Buena, Rubén. A la buena, primo. A la buena, tengo que contarte una cosita. Pues estoy en la chatarrería. Voy para allá, que tuvimos un problemita con un chino. Voy para allá. ¿Quieres probar lo que tengo en la mano y después dices si te gusta o no? Depende de lo que tenga en la mano. Igual tienes tu aparato reproductor masculino y no quiero probarlo. ¡Ojo! Por aquí.
Bueno, pues 4 mesecitos ya. Feliz Navidad, Francisco Aka Poseidon. Aka, como Aka Wonder. Te quiero y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias, Ariamu, por esos 4 mesecitos. Y sé que fuiste ahí a la quedada de Barcelona. Pero bueno, ya habrá más ocasiones. Tenéis mi palabra, gente. Muchas gracias por esos 4 mesecitos. Y una vez más, felices fiestas. A disfrutarlo con la familia, gente. Yo quiero probar el mate ese también, gente. Abrimos el server de Rage ahora si viene a Málaga. ¡Eres de Málaga, FHN, mi niño! Te tengo que invitar un copazo ahí por toda la hora que le ha echado el puto Rage. Que yo a Málaga voy mucho. Nada, que vaya para allá, te invito un copazo, loco. Vente y te invito yo. No, te invito yo, qué cojones. Encima de que le he echado la hora a la mierda esa de la programación, como para que encima pagues tú las copas. Una mierda, loco. Ser uno, Navidad, Navidad, salada, Navidad, dulce, nu, porque te la mete Nacho Vidal, bebé. ¡Grande, Nacho Vidal! Muchas gracias por eso, nuevitazo, Nacho Vidal. Muchas gracias, moja de corazón. Y los que vivimos solo en otro país, ¿cómo pasaremos la Navidad? Pues conmigo, gente. Y si no os gusta mi compañía, pues vaya a tener que joder, lo que toca. Mañana no haremos streaming porque es Nochebuena, pero el 25 haremos streaming, gente. Y pediremos el aguinaldo. Iremos a otros canales a pedir el aguinaldo. Sí, no, yo aviso, FH. Cojo el barco y me presento allí, loco. ¡Ojo, Trippy, mi niño! Sí, mañana 25 de diciembre cantaremos. Muchas gracias, Trippy, mi niño, por esos 6 mesecitos apoyando el streaming, guapetón. Gastándote el puto prime aquí en el canal este de mierda, loco. Muchas gracias, guapetón. Sí, mañana... No, pero el aguinaldo se pide el 25, gente. Eso lo pediremos el miércoles. Iremos a comisaría a pedir el aguinaldo, a ver si nos dan algo. Qué rápido se pasó este año, ¿no? Pues más o menos. Yo estaré haciendo de Papá Noel para mi sobrino. Coño, pero eso es bonito, loco. Yo como no tengo sobrino, gente, pues... Hago de Papá Noel para vosotros. Va hasta tarde hoy. Pues depende de lo que haya. Si hay cosas interesantes, sí, si no, no. ¿Cómo estuvo tu día, Pose? Pues bien, tranquilito. ¿Y el tuyo qué tal, Shiroige? Después de hacer los 2 años seguidos, cansa. Coño, son 2 años, no es nada. Muchas gracias, Trippy, guapetón. Y ya sabéis, gente, si por desgracia no podéis compartir la Navidad y las fiestas con la familia, pues me tenéis a mí, chavales. Que no es lo mismo, pero... Menos de una piedra, gente. Mañana compraré un gorrito de Navidad y lo estrenaremos el 25. ¿Qué es el calendario de Adviento? Eso es una cosa de Instant Gaming, que cada día sale una nueva oferta de juego. Pues ya que nada, voy a donde sea y me apunta a la casa. Hombre, a la casa no, porque yo siempre que voy con Ishi solo. Bueno, con Ishi y con Carola. Pero a ver la próxima quedada cuando es. ¿Cantaremos villancico? ¿Qué ficha? ¡A las buenas! Sí. La que ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que qué ficha nos tienen que dar? No sé, que tienen que revisar los vehículos. Cuando compramos un coche los mecánicos tienen que revisar el vehículo antes. Y te vienen con una ficha según el estado que tenga el vehículo. Y así, respecto al estado, se le da una cosa u otra. ¿Pero y con esa ficha que hago? ¿Me limpio el culo o cómo va la cosa? Te la guarda y cuando tengamos muchas se devuelven a los mecánicos. Juan no te me la da a mí. ¿Y la ficha de qué color son? ¿Verde, azul y roja? Como el parchís. De puta madre. Como la canción. Yo soy sí, primo, la ficha roja. Tengo que hablar contigo de una cosita que tuve un problemita hace unos días. ¿Nos vemos? Ahora venimos. Vamos a por un móvil. De acuerdo. Tuvo un problemita hace unos días con un chino. Ahí va. Otra vez los chinos. Tiene un paria negro, matrícula 2277XX. Se lo tiró por una cantidad. Pues parece ser que nosotros también tenemos algún problema con los chinos. ¿Se puede saber qué te ha pasado? ¿Eso no es paria que trae giro ayer varios desde el río? ¿Qué matrícula era? 2255 o 2277 o no sé qué, no sé cuánto, 5577 o algo así. Plan, empezaba por el 2. No sé, 2. Paria de ayer era 2255. Pues ese. ¿Qué te ha pasado a ti en la cara?
Bueno, sí, ayer me desperté en el hospital. Alguien me ha hecho esto. ¿Vamos por el hierro? Hermano. Tables. Es hora de actuar. ¡Ojo! De acuerdo. De puta madre, voy a por el hierro. Lo tengo en la calle. Yo lo tengo siempre cible. Pues ya te digo, la cosa va así, ¿de acuerdo? El chino ese me pegó con un puño americano, pero gracias a mi constitución gitanil pude aguantar el golpe y le metí un navajazo. Claro, en el momento que estaba tirado en el suelo ya vino a los payo poli y casi me detienen, pero le robé el coche, se lo llevé al acantilado y se lo tiré por ahí. Puto chino. Tenemos que darle una lesión a ese come mierda, ¿eh? Joder, va bien. ¿Tú conoces al Yatecomuls? No me suena. Yakisoba, mecánico del SU. Yakisoba, hostias. No me suena. Mecánico del SU, pues a ver si te vas enterando, primacho. ¿Yakisoba? Yakisoba, sí. Ya. Como los fideos. Y había ¿qué? Otro más, Hiro. Hiro y Yakisoba, no, ¿qué queréis saber de ese? Con ese ya tenemos unas cuadras. Ah, sí, sí, con Hiro, por eso. Ah, vale, vale. Que Hiro, como no traiga nada, le voy a meter. La tranquilo, navaja está por el ojo. Todo su tiempo, el hombre. ¿Qué hay que saber del Yakisoba ese, o ya que está cómodo en su puta madre? Pues, ¿con quién se mueve? ¿Con quién va? ¿Y de qué palo va? A ver si tiene algo que ver con el giro ese, con el río. Entiendo. Que, según tengo entender, sí. Sí tiene algo que ver, ¿no? Sí, el Yakisoba es el que manda al río y al giro. Entiendo. A raíz de ahí hay que sacar los hilos, ¿sabes? El giro ese ya estuvo cantando todo lo que quiso más. Sí, sí, hay que ir tirando poquito a poco del hilo. Nos dijo que había sido el río y el Yakisobas. Pero vamos a ver, el del pari ese que le pegué yo en la bajada, ¿eso cómo se llama? Río. Ese es río, perfecto. Sí. Ahora, y tengo yo ese teléfono. ¿Ah, sí? De una. Yo ayer le iba a meter los datos ahí de la matrícula en el coche del Martínez, pero el hijo puta no me dejó sol. Maldita sea la hora que le di con el palo. Lo lisié y no me lo llevé al monte y lo tiré por ahí. Eso es lo que tendríamos que hacer, pero no te preocupes, que es... Dios da una segunda oportunidad. Sí, primo, tengo tantos teléfonos aquí montados. ¡Hola, tenme, niño! Menos mal que tengo ahí en el cajón de la mesa. Tengo lo que viene siendo la libreta con los números verdaderos. Aquí nada más que tengo números falsos. La página amarilla de toda la vida. Exacto. La gente se piensa que yo soy doctor. Toman ellos números reales en mi móvil. Entonces el del pari es Ryu. Sí. Luego tenemos un tal Hiro y un Yakisoba. Yakisoba, te como. Perfecto. Seguramente, no sé si me lo reventé al final, así que igual se ha quedado con mi cara. Como lo vean, me reviento con el navajazo. Ah, dale, dale, y me llama, ¿eh? Sí, sí, dale por hecho. Pues voy a darme una vuelta ahí por el mecánico, a ver si está el S y me hago amigo de él. Venga, perfecto. Ahora nos vemos. Voy al baño, gente. Lo que pasa es que como trabaja poco, ¿sabes? Este es Trevor, ¿no? No se entera de las cosas. Si sí, es que yo siempre que viene alguien... Ah, no, este no fue. ¿Este no es Trevor? Sí, fui yo. Max. Sí, fue este. No, este es Max. Ah, sí, sí, ah. Es verdad. Sí, parece mucho. Hola. Muy buena, ¿cómo estamos? Vamos para dentro, Max. Joder, se parecía a Trevor, loco, al jefe de mecánico. Voy a echar un meo, gente, no tardo. Y vamos a ir a ver qué hay en el mecánico. A ver si vemos al tal Hiro. O al tal Ryu. O al tal Yakisoba, ya te como, me la come. No tardo, chavales.
Ay, gente, qué ganas tengo de cantar villancico el miércoles, macho. No lo sabéis vosotros bien. ¿Te lava las manos? Por supuesto. Antes y después. No, es broma, siempre después. Hola, chamanso, guapetón, ¿cómo estamos? Feliz fiesta, guapetón. No me raya la cabeza, radio, por favor. Los villancicos gitaní le incluyen a bajazo. Hombre, por supuesto. Suponen muy bien. Hola, Butja, ¿cómo estamos, guapetón? Martínez, van a ser tus últimas navidades. No, nos llevamos bien con Martínez. Nuestra redecilla la hemos limado. Ahora es my friend. Bueno, tampoco nos flipemos. Porque los chatarreros son combustibles, pero tienen CK para salir. De primera, yo no sabía que los chatarreros podían hacer CK. No me parece bien, sinceramente. Porque a ojos de la normativa son civiles. Pero, pues no lo es. Sinceramente, eso ya es cosa de administración, gente. Yo ahí no me dejo nada. Si es una facción legal, coma, entre comillas, ilegal. Pero según los roles que hay bajo la normativa, son civiles. Ni son bandas ni son mafias. Entonces, no sé. Civiles, civiles no somos. Hombre, según la normativa, sí. La normativa dice que aquí en el servidor hay LSPD, SAFD, civiles, banda y mafia. ¿Quién dice que lo ejecutemos nosotros? Eso ya es otra historia. Que eso no tiene nada que ver. Eso ya es otra historia. No tiene nada que ver. Entonces, el civil no ejecuta el CK. El CK lo ejecuta, en este caso, o una banda o una mafia. Pero la normativa es bastante clara. Los civiles no pueden hacer CK, punto y pelota. Ahora, si lo hace una banda en tu nombre, es otra historia. Si lees la letra pequeña y dice civiles, banda y chatarrero. ¿En qué parte de la normativa está eso? Pues yo me baso en la normativa, ojo. Yo siempre miro en la normativa. Porque no sé dónde está Dark Crazy. En la letra pequeña dice chatarra igual a mafia. Te equivocas por completo, pero bueno. Eso no es posible. Hola, Dark Crazy, mi amor. ¿Tres civiles pueden hacer CK con motivo? No debería. Cariño, te está vacilando. Ya lo sé, coño. Ya lo sé. Es NASA, ¿qué te espera? Sí. Oye, qué lento, gente, que hay un puto radar ahí siempre, macho. Mira, antes de... Ah, es verdad que hoy trabaja, hoy lunes, loco, es verdad. ¿Has pensado en algún juego para jugar esta noche? Gente, llevo unos días por la noche que nos morimos de asco, macho. Ayer fue un domingo mierda, loco. No sabíamos qué jugar. En nuestro caso deberíamos de poder sin poner en riesgo nuestra facción, como cuando alguien pone en riesgo una banda. Que en el papel somos civiles, no tiene más. Para eso que nos den banda. Que nos den mafia, perdón. Pero si la administración no quiere dar mafia, pues civiles, no tiene más. Bajo mi punto de vista, ojo. ¿Has probado el Path of Exile? Sí. Pero no me gusta. Sí, yo creo que esta gente también se merece. Digo esta gente, yo soy de los chatarreros, pero yo soy nuevo, como el que dice. Esta gente lleva currándoselo desde el inicio del wipe. Esta gente claro que se merece mafia. Yo siendo mafia creo que soy un puto peligro. Si dan los motivos suficientes para hacer CK a todo el mundo, si los tiene, pa'lante, no tiene más. Sí, si el civil acepta el CK, sí, eso es muy diferente, ojo. Una cosa es el CK obligatorio y otra cosa es el CK que le pides tu permiso. Hola, soy Flava, ¿cómo estamos, guapetón? Mi primer personaje fue Paco Cano.
Mi primer personaje fue Paco Cano. No, los chatarreros no tienen limitaciones. Es como mecánico, tendero, taxista, etcétera, etcétera. Es decir, es como si son 20 chatarreros. Hola, Kiss, guapísima, ¿cómo estamos? Si ganas la invitación, ¿me haces la entrevista tú? Depende de si te pillo en el horario, ¿no? ¿Una banda puede hacer CK a un civil sin que él mismo acepte el CK? Sí. Siempre que tenga motivo suficiente y que administración dé el visto bueno, ojo. Tú no puedes coger y decir, creo que este se lo merece y lo mato. No, no, administración dice, se lo merece, pum. Gente, lo vuelvo a repetir. Hay dos tipos de CK. El de banda mafia a civiles, ¿vale? No tiene por qué pedirle permiso. Es decir, se le enseña las pruebas a administración y le dice a administración, mira, este civil se ha metido en esto, me ha puesto en peligro esto, se ha metido con este. Va recopilando información y la administración dice, visto bueno, hazle el CK. Y eso se come el CK, independientemente de que tú quieras como civil o no. Luego está el CK que tú le pides permiso, por así decirlo. Pero vamos, que creo que eso en el servidor se ha visto entre poco y nada. Nadie quiere perder su personaje. ¿Sabéis? Aquí no hay nadie, gente. Todos los mecánicos están en el norte. Un plato de cucú, qué rico, loco. ¿El de Guachi de fuera fue voluntario? No, ese fue obligado. Ese Guachi no tenía opción a decir que no. Claro, está el CK ese, el CK que tú... Perdona, el CK que tú aceptas como tal. Pero hay otro que es el obligatorio, el que te lo come, el que administración ha dado el visto bueno. Y ya puedes decir tu misa que te lo va a comer, como fue el caso de Guachinani. No pasa nada, Butjada, mi niño, parece mentira, que era una broma, tonto. En el Steam de Cote comentaron que un tío de Marabunte llamado William, que creo que era Fado, le hicieron CK policial 2 días seguidos. Hombre, por poder se puede, claro. Yo creo que deberían dejar a Guachi y traer afuera antes de Rey. No, no me parece justo. Porque aquí... Yo siempre digo lo mismo, gente. O todos follamos la puta al río. Entonces... Si se puede permitir que traiga Forest Gump, que yo soy el primero que quiere que venga, si me viene otro usuario de la comunidad y quiere traer a su personaje, se le tiene que dar también. ¿Sabéis? No tiene más. Aquí yo siempre digo lo mismo. Aquí somos todos por igual. Independientemente de si tienes una E, una S, una S más, una M, lo que sea. Dentro del rol, las posibilidades deben de ser iguales para todos. Entonces, si se le devuelve el personaje de Guachi, pues igual me viene otro usuario de la comunidad y me quiere traer a su personaje antes de Rage. Si solo tienes que dar. ¿CK Mafia solo puede hacer la poli? Por normativa, sí. Ahora, ya no sé si hay casos concretos de que la banda pueda hacerle CK a una mafia. No sé. Aleta naranja porque hicieron 2 federales seguidos. Tú te puedes hacer CK en el sentido de no matar a tu personaje y volver a traerlo. Yo puedo traerme a Kano ahora mismo en este guay porque no lo maté. Lo mandé a tomar por culo, pero no lo maté. Si lo matas, sí tienes que esperar. Si lo matas, sí que tienes que esperar al siguiente wipe. Yo mato banana. Yo también estoy de acuerdo, pero yo no soy el que decido los CK, lo decido administración. Administración dio el visto bueno y pa'lante. Creo que ese CK también para mí, en mi opinión, fue muy innecesario. ¿Qué es Rage? Una plataforma diferente a 5M, que es la que estamos jugando. Hay slots ilimitados. O bueno, creo que tiene un límite, pero no lo vas a llenar nunca. Y eso. ¿Empezaría como cadete? Sí. Eso sí. Sí que empezarías como cadete. ¿Se puede coger regalito o qué? Hola, King, ¿cómo estamos? Ah, no está todavía puesto, ¿no? Con suerte lo pone en el... El 25 pone que se pueda coger regalo, que todos los años se podía. ¿Ya están en Rage? No, todavía no. ¿Por qué no ponen voz de coches reales? Porque la carga del servidor sería más grande.
Sí, aun siendo un jefe de la policía, yo empezaría de cadete, sí. ¿Quiénes son los que conforman la administración? Si te vas al foro de despistado, en la pestañita de arriba pone staff. Ahí tienes todos los administradores, moderadores, soportes plus, soportes y entrevistadores que conforman la administración. ¿Tienes que hacer el examen? Sí, tienes que volver a hacer el examen. Si vuelves un cano, todos te conocerían todavía la policía. Eso es un follón muy grande, ¿vale? Yo rolearía de que no me conoce, porque no tiene sentido que yo me vaya con mi personaje, que pida una excedencia como tal, luego vuelva, me conozca a todo el mundo y sea un puto cadetucho. No tiene sentido, ¿vale? En la vida real no pasa así. Entonces, seguramente si algún día vuelvo con cano, le diré a esta gente que role como si no me conociesen. Hola, Albert, mi niño, ¿cómo estamos, guapetón? No tiene sentido que me venga el cadete Page y que se convierta en oficial tercero Page y Paco Cano, jefe supervisor, pasa a cadete. No tiene sentido. Entonces yo rolearé como que no me conozcan. ¿Algunos volvieron como oficiales por el rango que tenían antes? Sí. Y siempre lo he dicho, eso me ha parecido siempre una injusticia. Es una de las cosas feas que ha tenido la policía. Siempre digo lo mismo, gente, aquí o follamos todos o la puta al río. Si un tío vuelve con el mismo rango que tenía antes, todo el mundo debería de poder volver con el mismo rango que tenía antes. No tiene más. Como si te ha ido de oficial segundo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tú haciendo el examen de la policía es como un profesor haciendo sus propios exámenes. Os recuerdo que yo suspendí la primera vez la policía, ¿eh? ¿Y Lucía? ¿Lucía? ¿Qué pasa con Lucía? ¿Se hará una nueva Wily o se mantendrá en esta? Todo el mundo que haya pasado la Wily aquí en 5M se mantiene en Rage. No tiene más. Si estáis esperando a hacer la Wily, cuanto antes la quitéis, mejor. ¿Qué es lo que pasa con Lucía? Que no estoy mea, que no le gusta a este. Tenemos que hablar sobre el tema Wily y una cerveza. Escúchame, porque pilla la fiesta, pero me dice eso FH y cojo un barco el fin de semana. Pero me has pillado porque estamos en fiesta. La segunda semana de enero estoy ahí. Hola, chino. Carola desaprobó. Creo que también, ¿no? Hubo una movida con Susame o algo. Con lo de Lucía dicen lo de que Lucía volvió con otro personaje y fue jefa. Mal, está mal, gente. Está mal. Segunda semana de enero estoy de descanso, ojito. De puta madre. Ya os digo, gente, me parece mal, no tiene más. Pero igual que lo digo aquí en streaming, lo he dicho en el Dunkin' Donuts 3 millones de veces. Aquí os follamos toda la puta al río. Si yo me voy y vuelvo de cadete, todo el mundo que se vaya tiene que volver de cadete. No tiene más. ¿Tiene idea de si al pasar Rage abrirán la Wily? Por lo que dijo Corbuto de primera, no, no tiene la pinta, digo. ¿Cómo le gusta esa frase? Me encanta, gente, porque creo que es una realidad que todo el mundo debería de adherirse a ella. Todos somos iguales, no tiene más. ¿Favoritismo? No, gracias. No tiene más. ¡Dale, caña, Juli! ¡Sí, sí! Muchas gracias, Juli, por esos 4 meses apoyando el streaming. Muchas, muchas gracias. Y felices fiestas, ¿eh? ¿Qué modelo es ese coche? Esto es un Paria. No tengo ni puta idea de si basado en la vida real qué coche sería, pero es un Paria. Ahí tenéis el nombre. Paria. ¿Qué servidor está en despistado? No puedo estar muy pendiente. Muchas, muchas gracias por el apoyo y felices fiestas. Que disfruto con la familia. ¿Te has visto la última de Star Wars? Pues sí, la vi el viernes. Me parece una mierda, Albert. ¡Ojo! ¡FH, mi niño! Escúchame, eso aquí en Melilla se dice mucho, ¿eh? Aquí o todos moros o todos cristianos. Literal. Muchas gracias, FHN, mi niño, por esos 2 mesecitos apoyando el streaming. Muchas, muchas gracias. Aquí todos moros, todos cristianos, no tiene más. Bueno, Ramón, ¿cómo estamos? Felices fiestas. El Mandalorian ese no lo he visto todavía. Eso sí que no.
¿Yo podría sacarme la Wally y sacármela y pasarla cuando tenga PC pueda meterme? Sí. Sí que puede. No, no, con que apruebe la Wily, es decir, la apruebe, ya con eso es suficiente. Dale caña, está guapísimo, me la han recomendado. Tengo que vérmela. Hola, Cami, hijo puta. Igual como esta noche, igual no jugamos a nada, me veo algún capitulillo, a ver qué tal está. Tienes 5 meses de tener Wily estando fega para que te la quiten, pues eso. No, bueno, tienes que hacer rewildly. Pero creo que si vas dando señales de vida poco a poco es suficiente. Vamos para el mecánico de la ciudad, del norte. Sí, me han dicho que el Mandalorian eso está muy bien. ¿No ves algún PG tuyo en el serie? Pues solo es creártelo, amoldarlo a la ideología del serie, no tiene más. Pero es que entre el serie y la policía prefiero a la policía. ¿Has hecho CK policiales tú? Sí, claro. Porque no me acuerdo a quién. Pero sí, sí. Si yo me he pegado casi... No, un año y medio, ¿no? De poli. Puedes jugar en otro server. Puedes jugar en otro server. Lo que no puedes streamear otros servidores. Si tú streameas en despistado, no puedes streamear otros servidores de roleplay de GTA. El CK de negro. Es verdad, cierto. Como yo lo juego, solo quiero hacer dinero para comprar auto y cosas. ¿Tú qué piensas cuando lo juegas? Yo básicamente cuando juego roleplay lo que pretendo es reírme y hacer reír a la otra persona que está detrás de la pantalla. Bueno, y en este caso a vosotros también. Yo busco la risa, busco el holgorio, el pasar un buen rato. A mí los coches y el dinero siempre lo he dicho, me suelo apoyar. Un año y medio, ¿no? Un año y medio da para algún CK. Dino qué rango era. No era jefe todavía, creo. Creo que estaba antes, era sargento, creo. Hola, Meltru, ¿cómo estamos? ¿Alguna malandrada para hoy? Veremos, pues. No hay nada planeado, gente. Dino era sargento segundo, ¿no? ¿Has visto? Lo he clavado. Soy un puto pro. Buah, cuánta gente hay aquí, loco. Vehículo cerrado, gente. ¿Recuerda quién fue o quiénes fueron las primeras personas que conociste al entrar en despistado por primera vez? Fua, eso es muy difícil. El primer día sé que Khan me hizo la entrevista y me hizo un tour, pero no sé con quién me encontré de primera. Dale caña, moja, mi niño. Cualquier cosa que necesites ya sabes. Me escribes por Instagram o donde sea y listo. Vale, esto lo parece que está bien. Siendo menor, no sé si te lo guardas, no tengo ni idea. Alfa 2, vaya a ser otro. Sí, sí, dile mando que vamos para allá. ¡Hombre! ¡Hostia, Josué! ¿Cómo estamos, señores? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Van a enseñar. De puta madre, ¿y tú qué? Pues bien, dando una vueltecita aquí por el sitio y la ve que vemos. Pero no tienes frío, tío. No, tengo la sangre gitanil, la tengo caliente. ¿Qué tal el servicio? ¿Todo bien por aquí? De tranquileo. De tranquileo, ¿no? De 4 copias. Eso parece la ciudad, que está muy tranquila, LOL. Sí. Bueno, no lo digas muy alto, que... Depende si Jimmy está en el chat. ¡Jimmy Ratita, sal de la sombra! Empiezan a aparecer los avisos de 14 abatidos, de 10 abatidos y demás. No jodas. Bueno, Josué. Sí, sí, sí. Josué, ¿y esos vaqueros, Josué? ¿A qué están guapos? Están guapos. ¿Te compran en el...? En el Sharel. Está chulo, ¿eh? Yo la moda, tú no lo entiendes, Raposo. Oye, wow. Yo que iba a comprarme uno, pues yo no me lo compro. No, no, estos pantalones solo los llevo yo, ¿eh? Y tu hermano, claro. Sí, sí, mi hermano sí que puede, es de la familia. ¿Habéis conocido a mi hermana? ¿Tu hermana? Sí, sí, ha venido mi hermana. Mi hijo puto. ¿Hermana? Sí, sí, hermana, coño, hermana. Eres mongo lo que te pasa. Yo. Sí que he dicho hermana tres veces, coño. ¿Y dónde está? Pues no sé si ha entrado a la ciudad, si ha entrado ahí en la aduana. ¿Podrían presentar, Sí, claro. Se llama Nayara. ¿Tu hermana? ¿Nayara? Sí, sí. Ah, pues creo que me la crucé el otro día. Pues es mi hermana mediana, yo soy el mayor. Sí. Pero no será que no tiene frío ella, ¿no? ¿Por qué lo dices? Pues nada. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo de mi hermana? A ver, José. Raposo. Vale, señora, José, estás equivocándote, ¿eh? Yo tenemos una amistad muy grande, Raposo. No quiero que se vea que no es la de tu hermana. Hombre, que no, que no. Ah, con mi hermano saco la navaja y me quedo aquí solo, ¿eh? Que no pienses mal, coño. No, yo no pienso mal, eres tú. Quiero no hacer tu hermana, Isi. Yo tampoco, de hecho.
La que no tiene frío. Porque hay una muchacha que siempre va con camiseta. Soy yo, se acaba de caer uno. ¿Dónde se ha caído? A la buena. Bueno. Ahí va. Y... A la buena, niños. A este sí que no lo conozco de nadie. ¿Ese no es nuestro hermano también? Este, yo este no lo conozco. Qué puto padre, pero no lo, nunca lo va a reconocer. Sí que no, Raposo, yo a este hombre no lo conozco de nada. ¿Cuántos gitanos hay aquí, chiquillo? Raposo, échale un vistazo a ver si te gustan las llantas que tiene puestas. Tú, ponle, ponle. Es negro. Ah, yo a este hombre no lo conozco de nada, Raposo. ¿Qué dices, muerto de hambre? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Muerto de hambre. Nada, papá, nada, te nada. Meto un tortón que te meto en la máquina de pintura, ¿eh? ¡Ah, que es tu padre! Afirmo. Es un desgraciado, hombre. Este no es mi padre. Pues... Niño. No, yo no, porque si dices que ay, no. Ay, ¿eh? Eso, muy bien, Raposo. Y tú aquí a mi vera, ¿eh? Mi mano derecha. Pero eso es tu padre, es que se pasa a ti un poquito. Bueno, él puso la semilla, luego no hizo una puta mierda más. Pero es tu padre de verdad, fuera coña. Sí, biológico. Sí. ¿Qué te ha traído? ¿Te la fanny en papá? No, yo no he traído nada. Dame un segundo, niño. ¿Quién es esa soy? Lo vimos andar, ¿eh? Mira. Yo no he traído nada, el Raposo. Me la han jugado todos los hijos de puta. Tu hermana, tu padre, tu hermano, te falta la suegra. A ver, yo me vine con mi hermana. Y sí, mi hermana apareció con mi papá. Pero que vamos, que ojalá se hubiese quedado en España. Mi hermana no, se puede venir aquí sin problema. ¿Y la mamá? Pues ya estaría. La mamá está muerta, ya murió, yo muerte. ¿Cómo? La mamá falleció. Lo siento. No hay nada más sagrado que la mamá y españita. Quien se meta con eso, mal asunto, ¿eh? Mal asunto, mal asunto. Sí, hijo, te lo digo yo. ¿La has pegado una mamá, niño? Sí, antes de meterla, le meto. Mira, tiene más mandar de que tú, José. ¿El qué dice Raposo? Que soy iguales. No, no somos iguales. Hombre, a ver. ¿Somos iguales o no somos iguales? No. Ah, es que he escuchado mal, ¿sabes? Wakanda Forever, Hamil. ¿Me llamas a mí? Sí. ¿Cómo se llama usted, caballero? Iriomel. ¿Y cómo? Iriomel. ¿Iriomel? Sí. Vigílate al gitano ese que tiene la mano muy larga, a ver si te va a robar. ¿Qué pasa, José? El gitano ese que tiene detrás. No, que tengáis cuidado con el gitano ese que tiene la mano muy larga. ¿Sí, no? Sí, con cuidadito, sí. ¿Eh? Sí, es tu padre. ¿El qué? ¿Qué es tu padre? Ese no es mi padre. ¿Qué es tu padre? ¿Qué me lo ha dicho a mí? ¿Quieres que te mande al hospital? No te va a hacer falta porque está aquí Raposo y te puede atender. No. Que voy, José, que tengo un aviso, ¿vale? Venga, dale caña, Raposo. Que te cuídate por ahí, ya por si te da tu hermana. ¿Vale? Hago lo que puedo. Pero. ¿A tu padre no? No, a mi padre no, que le den por culo. Yo no tengo padre, ¿eh? ¿Entendido? Pues, tened vigilado a ese que tiene la mano muy larga. Tu hermana me han dicho que se va a casar, ¿no? Sí, ¿se va a casar aquí? ¿Quién? Compi, ¿le das tú o le doy yo? Dale. Dale, tratando unos temas. ¿Qué pasa con mi hermana? Lo que me ha llegado a mí, que se va a casar. Pues coño, mi hermana es mayorcita, ella sabrá lo que hacen. Dice que no tiene aprobación de tu padre. Pues eso es cosa de mi hermana manda. Y de mi papá, yo no quiero saber nada de él. Que el patrón manda, dice. Bueno, mandará sobre marinero. Yo no soy marinero, yo soy gitano. Tu hermano Moisés, ¿dónde está? Que ya no vino a tocarme los cojones. ¿Sabes lo que pasa? Que se ha buscado ahí otro trabajito y los domingos y los lunes, pues es muy difícil verlo, ¿sabes? Pues la próxima vez que venga le pincho y ya está, para que espabile un poco. Pues si lo pincho, igual te traigo el hierro y te pego 4 tiros. Mejor te los pego yo a ti que tengo la reglamentaria. ¡A lo mejor te meto un pepinazo! Moisés, no me hagas a buscar a... Mira, Moisés, ¿me has llamado? ¿Te sabes él? Que yo soy el guapo de la familia, gilipollas. La moto, a ver. Te vas y un día pincha a tu padre sin querer, ¿eh? Te quedas sin papa. No os pongáis nerviosos aquí, por favor. No, yo no me pongo nervioso, pero no te dirijas a mí, ¿de acuerdo? Yo también tengo, ¿sabes? Sí, antes de que la saque te meto en la baja. Date quieto. Te meto en la baja, pues, ¿eh? Date quieto de mi ¿cuál local. Es eso? Fuera eso. El que tiene que guardar... ¿Cómo que tu local? ¿Pero qué dices? Si eres un cadetillo. Este tiene que vigilarlo, ¿eh? Que te hace el lío y vamos. Te encierra la máquina de pintura y se queda con el negocio, ¿eh? De reparación. Guarda eso. Por ti que vamos, ¿eh? Te digo yo que este te encierra la máquina de pintura ahí cuando menos te lo esperes y se queda con el negocio. ¿Qué te pasa aquí? A la buena, preciosa, ¿cómo estás, man? ¿Qué haces con el cuchillo fuera? Yo siempre con el cuchillo en la mano, guapa, nunca ay se sabe. ¡Ay, Dios! Has recuperado tu pelo. Pero que te dije que fue solo una vez. Es que eres lo puto peor, ¿eh? ¿Qué le pasó a tu pelo? Que se puso una gorra y tenía así como un cabezón tazón, pero con el pelo largo, muy extraño. A mí, nada, yo me puse uno que parecía Jesucristo. ¿Sabes qué pasa? Que las chicas necesitamos unos cortes de pelos concretos para llevar gorras, ¿no? Que si no nos queda bien la gorra. No hace falta darte a ti un meneito. Quiero decir, sí, ¿cómo? Está muy guapa. Ay, la hostia. Ay, señor. No, está el gay, casi tipo que no lo ve él. Pues no sé, tío. No lo he visto hoy, la verdad. Vaya. Estará pegando a Walker por ahí, supongo. ¿Quién es Walker? ¿Quién es Walker? Un cadete, no has dicho gay. No has dicho dónde está el gay, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Eso digo yo. Joder, Yellow Jack, el otro día...
Tu hermana. El Rocky. Especialmente. ¿Quién es Rocky? Oh, Rocky es otro. ¿Como el Balboa, el de la película? Eso, eso. Qué guay. Sí, pero bastante más tonto. Oye, ¿por qué llevas una camiseta que pone policía? ¿Eso quién yo? Sí. Es que estuve en la jornada de puerta abierta y esta es la que me dieron. Te la dieron, ¿no? Sí, sí. Soy agente encubierto. El... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Encubiertísimo. Sí. Vamos. Tu placa, número de placa, venga. Número de placa 0549. ¿Cómo? Va, va, ya. Tengo la letal aquí guardada escondida, ¿eh? No me pongáis tonto que os meto cuatro tiros. ¿Pero cómo te van a dejar hacer las pruebas? ¿Cómo te van a dar una pistola a ti? ¿Qué? ¿Porque soy gitano, sí, no puedo ser payo poli? Pues ya estamos, igual que los negros. ¿Qué pasa? Que soy negro y no sé qué. Todos iguales, ¿eh, macho? Como posite y apruebe, te detengo. Y luego, si venga, quieres, te pongo a quiero decir, te detengo y a la cárcel. ¿Me estás espantando a clientela? ¿Pero qué dices? Si no se está yendo, qué mentiroso. No, solo no, no, ni tampoco voy a pagar. Ya, ya me imagino, ya. Nada bien. Bueno. Yo quiero ser gitano, policía. Mía. Capitán América. Con esto tienes trabajo, ¿eh? Yo no, sí, lo voy, sí, a tocar. ¿Qué pasa, hijo putas? ¿Qué coche has hecho? Malarki, ¿qué haces tú con eso? Oye, gitano, salta, coño. Voy para allá. Vale, opa. ¿Mejor ahora? Quiero que me lo repares. ¡Ya! Digo, que me lo puedes reparar, por favor. Hombre, eso sí, es claro, mejor. Patrón, dale. Gracias. Gánate las perras. ¿Tú trabajas alguna vez, macho? ¿Quién, yo? Sí, no ves. Oh, lo dice la gente. Es que va a trabajar, hombre. Oye, Malarki, ¿cuánto te ha salido el vinículo de Excel? Esto es de segunda mano, tío. Oh, qué de puta madre. ¿Cuánto te ha salido? Se lo compré a Jason. Por 20.000 dólares. Oh, qué de puta madre. Claro. Esto te viene un patrulla y le puedes pasar por encima. Pues, esa pintura no es la primera vez que lo he hecho, Conociéndote seguro que es verdad. Es que es lo que hace, mira, la droga, ¿sabes? Esto no tiene miedo, mira, lo sé. Pues me puedo permitir eso. Eso lo hace la droga, ¿no? Claro. De puta madre. Voy a abrir la puerta a la perra. Ahora vengo, voy a ir al cajero y ya saca dinerito, no tarde. Venga. Sí, sácame 200 de paso. Sin problemas. Venga. ¿Qué cojones, Jason? No tengo ni idea. Gente, voy a mear. Y la perra me ha tirado la puerta abajo. Bueno, no voy a mear, voy a fumar un cigarro, no tardo. Y lo esquivo. No lo esquivo, gente. Me levanta. ¿Qué problema tuviste con Malarki? Ahora vengo, chavales, no tardo. El Dark Crazy tanto norte y se quedó sin licencia de arma. Y no sabe por qué todavía. Eso fue buenísimo, gente. Hola, Nix, ¿cómo estamos? ¿Twitch de Malarki? Pues no tengo ni idea. Oye, la hermana de Ain, ¿cómo se llama? Tío. No sé qué. Le dije, ah, pues no sé, mi hijo Blair, ¿no? Digo, puede. Me dice, ah, es que tengo aquí su número, pero no sé si es ella. Todo el día pues, llamándome. Yo hago como que no es mi teléfono, ¿sabes? Disimulo. Ahí tenéis el canal, gente. Que no me lo sabía. Madre mía, el Rocky. Ay, mía. Coño, Kisoba. Oh,
Okuro. Pues me ha quedado claro, la verdad. Sí, sí. Sí. Pues vale. Pues bueno. Pues ha quedado buen día. ¿Cuándo que yo? ¡Ojo, Nix, mi niño! ¡Ay, mi madre! ¿Qué estás haciendo, hombre, ahora? Ah. Pues aquí estamos, si no es una puta mierda. Muchas gracias por esos 6 mesecitos, Nix, mi niño. Está pulido la cosa, ¿eh? La verdad es que sí, más de la cuenta. Muchas gracias, guapetón. Felices fiestas, pa' irte guay. Echándose unas risas. Ah, seguro que calienta eso, ¿eh? Ahora por el fleo. Tiene puta madre. Curso tenemos, eso sí. Vamos el puto árbol este de Navidad que no para de sonar con la puta cancioncita. Ya me jodería, ¿eh? Vale, mira, pero quítale la pila. Es que no puedo, es que va con paneles solares o algo. Yo qué sé, esa mierda no se rompe ni siquiera. Por los palaguas. Joder, claro. Pon un palaguas a la copa del árbol, así no suena ya, así panel solar, ¿no? Se alimenta de mi paciencia. ¿En el compra ya también tienen uno que canta de los arbolitos o no? No lo sé, es que prefiero no acercarme. Bastante tengo con todos los que tengo por aquí ya. Pero yo no lo escucho, hola. Yo tampoco lo escucho. ¿Tampoco ¿estás sonando? No, es a veces. A veces le da y a lo mejor se tira tres horas sonando y de repente ya no suena. Eso es que no te gusta el espíritu navideño. Que no me gusta que me taladre en la cabeza con esto. Esto está loto, ¿eh? Dale un golpe, a ver si funciona. No. Esto lo he comprado en China, ¿eh? No en Japón. Esto en Japón no pasa. Dale ahí, a ver si se arreglan. Yo quiero que suene. Que lo reviento, lo reviento. Déjalo. 25 de diciembre, fum. Esa pipa es de verdad. Mola. ¿Ah? ¿Eh? Esa pipa que fuma. No, pero tiene propiedades mágicas, mira. ¡No, cuidado! ¡Bien dada! Toma por culo. He avisado. Bien hecho. Sí, muy bien hecho. Tiene propiedades mágicas, ¿eh? Sí, iba a romper un chico de nieve. A ver, ¿qué propiedad mágica tiene, hombre? Pero aléjate, si anda, que se no, queda que la ti. ¡Ah! ¿Se rompe? Es de niño. Hamilton. ¿Cómo vamos? Hola, Rama, ¿cómo estamos? Madre mía, qué coche, ¿no? Pues ya sabes, lo decía. Escúchame, en japonés ese coche es muy bonito, pero no corre una mierda. ¿Eso no corre? Esto corre como mucho 200, es una mierda. ¿A cuánto? ¿80? Sí, 200. ¿280? No, 200 solo. ¿200 solo? Si sí, corre sí. Más el fútbol mío que corre por 200, eso, por eso, ¿eh? Por eso. Esto es un engañador, vale, hombre. Mía. Es un muy bonito, todo lo que tú quieras, pero para escaparte de los payopolis es una seguro, mierda. Seguro lo que es americano. Pues eso ya no tengo ni idea. Vale mía. Se llama Gran Turismo R. Gran Turismo L, Real Mierda. Es correcto. Ah. Real claro. Mierda. ¿Sabes cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le echas? Tiene pinta. Tiene pinta, vale. Un kilo billete, ¿eh? No, no tanto, medio. ¿Medio kilo? ¿Por sí, esa sí. Basura? Por eso madre es una medio kilo, sí, sí. Yo quiero Nissan Skyline. Y eso está de puta madre, ¿eh? Claro, pero no tengo dinero. Bueno, poco a poco, coño, nunca se sabe. Claro, puede ser que no. Claro. ¿Cuál es el coche que más corre? No tengo ni idea. ¿Tú de qué trabajas? Yo soy chatarrero. ¡Oh! Compro coche. Comprendo. Tú me traes tu coche, yo te lo compro y ya te compré el Skyline. No, creo que no llega, ¿eh? ¿Tú me lo compras? Pues depende. ¿Qué vinículo tienes? ¿El futo? Sí, claro que te lo compro. Madre mía. ¿Pero la qué? Que no me ha dado la mierda por eso. Bueno, coño, pues si te hace falta esa mierda para comprarte el Skyline, pues lo vende, coño. Hombre, pues te lo he dado. Entonces no lo vendes. Encima tuve un pequeño problema la chatarrería vuestra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo que es a la Jabbar. No joden. Parece ser que estuve quitando una pieza a Nissan Skyline. ¿El blanco? Sí, claro. Eres retrasado, ten cuidado con esos coches, el hombre, que los carga el diablo. Ya, pero... Eso tienen un sistema de seguridad que en cuanto lo toca, mete la cuenta, a volar. ¿Sí? Sí. Madre mía. ¿Cuánto salía? Dijeron, ¿el Skyline cuánto sale? 350. Mucho dinero. Mucho dinero que no tengo. ¿Qué te parece si le robamos el Turismo este y te lo venden? Seguro, se puede hacer. Podemos intentar. ¿Se lo lobo y me lo compra? Claro. ¿Seguro? Pues no lo sé, no es mala idea, ¿no? Claro que no. Hombre, lo que pasa es que 500.000 no te voy a dar ni de coño. ¿Ah? 500.000 no te voy a dar ni de coño. Ay, ¿cuánto? Seguro que una mujer la que conduce. ¡Ojo, Ramoso, mi niño!
Sí, sí, mira, ¿eh? Atintel. ¿A Vistel? Madre mía. La paso, mi niña. Muchas gracias por ese hosteo, guapetón. ¡Ay, la Hola. Leche! ¿Qué es Hola. Eso? Cántala ahí, de atrás. ¿Esto qué es? ¡Olga! ¡Quita, quita! O sea, saca el pincho, ¿eh? ¡Quita, quita! ¡Madre mía! ¡Esto es discriminación! Ya que no, señorita. ¿No tiene usted frío? ¡Ay, yo tengo frío! Ven aquí que lentamente. No, no te pases, guapa. Yo solo te pregunto si tienes frío. ¡Que te hago un trabajito! No, gracias. No, no quiero un trabajito. ¡Hostia! ¡Trabajito! ¡Se te ha pegado el chicle! ¡Por favor, estoy cabreando! ¡Pero ven aquí, guapa! ¡Que no, que no, que no! ¡Yo te pago lo... ¡Estoy cabreando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guapa, te doy, guapa, te doy 5.000 dólares y le das un trabajito ahí a Hamilton que está ahí detrás. Que hace mucho pero que lo te, pero te lo hago a ti que te lo hago gratis. No, guapa. Míratelo de aquí, mira, mira que trabajo. No, 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 guapa, sí. Me estás poniendo tu burral, ¿eh? Mira, 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 sí. Qué sexy, que soy guapa. A ver, si ya me tocan a mí, no os preocupéis. Si yo os pago lo que haga falta porque toque a Hamilton. Ay, mira, escúchame, me puedes dar por atrás y mientras me tocas por adelante. Sí, sí, pero que. Ya os digo, que yo pago lo que haga falta por Hamilton, hombre. No, no, es que a mí me gusta tu guapo. Ya, pero tú que eres, ¿prostituta lo que eres? No, no. ¿Entonces qué sois? Pues yo soy, no. soy. Somos unas mujeres libres. Somos libres, sí. ¿Eres libre? Somos libres, sí. Como el mal. ¿Como el mal? ¿Pero el mar del agua o el mal de la maldad? El mar del agua, de, bueno, las dos cosas si quieres. Ole, y diga que sí, señorita. Ay, calienta el culo, calienta el culo. Dile, 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 dale. A ver. Van a asustarte. Señorita, ¿son ustedes mujeres de compañía o qué son? ¿Cómo dices? Dime que tú quieras si me pagas. ¿Estás cabreando? Yo he dicho que le pago, señorita. ¿Cuánto cobra? ¿Pero cómo que me pagas? Que tengo 16 años. Ay, perdone, señorita, ¿que usted la mandan? Perdóneme. ¿Es usted la que me habla? Yo que voy a ser 17, madame. Pero... Da igual. Bueno, estamos en Estados Unidos, esto es legal. Mira, ¿sabe el que está ahí enfrente mío? ¿Sabe ese hombre de pelo negro con la sudadera negra? ¿Quieres un trabajito? No, sí. Yo no. Así les paga las ropas, que mírenla, que se van a congelar. Por eso. ¿Cuánto cobra, señorita? $3,000. Pues mira, guapa, si le hace ahí un trabajito a ese hombre que se está metiendo ahora en la máquina de pintura, te doy los 3.000. Pues sí, déjamelo. Venga, voy a poner el dinero. 3.300. Con 10.000. Perdón. El chino es Canuti, guau, ¿en serio? ¿Para qué está el dinero, gente? Para gastarlo, pues te doy 3.000 pavos. Te voy a dar 4.000, gente. El gitano está contento hoy. Mecánico, mecánico. ¿Cómo esquivo, eh? ¿Estás llamando puta a mi amiga? Entonces... ¿Qué te pasa, ¿Qué hemos dicho? ¿3.000 dólares el servicio? Dale. Por ejemplo... Pues mira, guapa, te doy 4.000 y le haces un trabajito ahí a mi colega Hamilton. ¿A quién le tengo que hacer un favorcito? Ese que se va a mi izquierda. Mira, ese. Este es mío. No, este de aquí no, ese de allí. Ese. Ahí. ¡Hamilton! Hola, guapo. ¿Qué? Te veo muy amargado con la vida, te he pagado una putel. ¿Quieres ir ahí atrás? A mí es que no me gusta. Si no te tiene que gustar, mira. Ella te hace el trabajo y lo disfrutas. Qué va, a mí es que esas cosas... Báilale, guapa, sí, báilale. Mira, te voy a hacer twerking de ese. Ese, twerking. Mira, twerking. ¡Ojo! Hamilton, si no se te levanta, es que eres marical. ¿Esto qué? ¡Ay, casi guarra! ¡Es que es menor de edad! Entonces, pero vamos a ver, si es menor de edad, ¿quién es la puta de aquí? Eso es que es julandrón, ¿eh? Sí, yo creo que le gustan los nabos. Guapa. José, la tienes hecha. ¡Vaya! $4.000 y le hace un trabajito ahí a mi colega. Sí, sí. Toma, guapa. Te la ganas, Adel. A ver, yo creo que el señor este se está buscando. Se está no sé a quién se le da de todas, pero vamos, se le daba a alguien. ¿Qué señor? ¿A quién hay que ser listo? Mira, justo el que está detrás suya. Mira, este de aquí. ¡Salta los dientes! ¡Ay, el chino! No, el chino no, este. ¡Hamilton! ¡Salta! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué! A Hamilton, a ese, mira, guapa, a ese. Ese de negro, de sudadera. ¡Ay, ay! ¡No se quede quieto! Hacerle twerking de ese para levantarle el trabajo. ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Te parto la porra, la puta cara, payaso! Que mi padre venga. Se sí, venga. Que están atacando mis chichis. Sí, sí. Venga, saca tus machotes.
¿Qué le has pelado? Chino, te cuidado que te dan una paliza aquí a las 4, ¿eh? Sí, sí, tengo miedo, ¿eh? Normal. ¡Chulo! ¡Madre la mía! Sí, que te rompo todo, ¿eh? Vale. No, gracias. Estás hablando con la Lupita. Juan José. Sí, dime. He pagado un servicio de $4,000. ¿Quieres llevártelo tú? No, muchas gracias. Es que Hamilton me ha hecho todo el feo, hombre. Topa Hamilton. Josué, yo es que estoy enamorado. Anda ya, eso no vale. Josué, pega un Shuttle. Eso no vale para nada, hombre. El salto, qué guapo, valga a mí, qué guapo estás. A ver, guapa, yo he pagado $4,000 para que le haga un servicio a otra persona, no me anico. Ah, pero a mí no. Dame a mí, yo se lo hago. No, no, le da los 4.000 a ella. Repartíroslo, qué cojones. No, a mí no. A mí. Ahí, ahí, dale, dale tuerquina ahí al Hamilton. Es mariquita, su señorita. ¡Ay, ay! No se lo tenga en cuenta. José. Dime, Juan José. Vete, Hamilton, ven. Ahora vengo, guapa, no te vayas muy lejos. No le voy a mentir, pero un poquito de gris. Escúchame. ¿Ahora o cuándo? Escúchame, te, no sé te quieres llevar al Jackie Shovel. Vamos a ver, claro. Escúchame una cosita, tranquilo, tranquilo. Hamilton, sí, déjate el coche abierto, te lo va a robar. Le he dicho que yo soy chatarrero y que se lo compro. Le decimos que quedamos en algún punto y le echamos la envolvente ahí. Venga. De acuerdo. Soy un genio de todo. Hostia, sí que está chulo. Oye, señorita. Dale una búsqueda a este. Yo me pongo aquí atrás así en un momento y cuando... Madre mía. ¿Qué a la parada? Sí, tranquilidad, tranquilidad. Cuidado, cuidado, pero tranquilidad, tranquilidad, Joder. Japo, japo. ¿Qué lo podás, caloso? Japo. ¡Ah! Ven aquí, ven. ¿Qué cabanel? Japo. ¿Qué pasa? Ven aquí un momento. Madre mía. ¿Pero esta gente dónde ha salido, hombre? Escúchame, me quiero quedar con el coche de el turismo R. Si me lo consigue, te doy 100,000. ¿100,000? $100,000 para ti, para tu costo y para que te compre el Skyline ese que me has dicho. ¿Cuánto? 100,000. ¡Oh! No me van a dar tanto por el coche ese, ese está reventado, pero 100,000 te puedo conseguir. ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Oh, qué suro! Vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Vale. Apunta mi número de teléfono. Ah, pero el blanco ese, el de medio sí, kilo. Sí, sí, el blanco ese, sí, sí. Oh, madre mía. A ver. ¿Cómo te llamas? Josué. ¿Ah? Josué. Sí, sí. 555-0. ¡Por la casa, Carlos! ¡Dale ahí! ¡Muerte! Vale. Oh, ¿quiere otro coche, Rosa? Dos por uno. Por el Rosa ese no te voy a dar más de 50,000, ¿eh? Madre mía. Es una mierda, el hombre. A ver. Yo quiero el turismo ese blanquito. Vale. 555-0549. Mándame un mensaje y ya te envío una ubicación para que me dé el coche. Claro, pero espera, tendré que conseguirlo. ¿Dónde sale el tío? Hombre, el dueño está aquí detrás nuestro, así que el coche debería de estar por aquí por los alrededores. Perfecto. A ver. Mándame ahí un mensajito. Hola. Te mando un mensaje, claro. De puta madre. Pero necesitaré tiempo. ¿De quién es el coche? El coche es del comemierda ese que está ahí detrás nuestra, que tiene una sudadera. Echa un ojo ahí de reojo. De la sudadera de... ¿Negla? Sí, sí, el mismo. El que está de pie con la pelirroja. Vale, vale. Vamos a echar un ojito por los alrededores. Vamos a dar una vuelta. ¿Por qué me cierra la puerta? ¿Puede un dólar? Esta es la limusina de quien es, hombre. Está guapo, ¿eh? La manita. ¿De quién es la limusina esta? Mira. Oh, está de puta madre, ¿eh? ¿Vosotros creéis que caerá? Ah, vale, está allí.
Niño. Copy, voy yo, ¿vale? Dale, dale. ¿Qué se acaban? ¿Se acaban una pistola? Sí, tiraron un tiro. Te la escopeta, Te la escopeta. ¿Qué dices? Madre mía. Ha sacado una pistola, Pero bueno. No sé, yo he visto un ruido. Digo, un ruido, una luz, pero. Yo he visto un fogonazo también. ¿Pero ha sacado una escopeta? ¿De quién es el coche que está ahí atrás? ¿De qué coche? Hay un coche ahí, un deportivo. ¿De quién es? ¿Deportivo? Pues lo voy a llamar. Hola, hola. Voy a llamar a la grúa, como no lo aparten, ¿eh? Necesito partido, sacar la grúa y está ahí. El coche de Hamilton. Sí, sí, está detrás. ¿Cómo? ¿Dónde está Hamilton? Uy, él sí. Ya la caga. Ya la caga el mecánico. ¿Qué hago en todo? Hamilton. Vaya bocaza. Se acabó el plan, gente. ¡Terrible! ¿Qué hace? Una su secreta. Casi me atropellen. Es un secreta. ¿Quién habla? Ah, vale, vale. ¿Dónde va? ¡Sheriff! No se entera de nada. ¡Diga, Sheriff! Sheriff, que le llaman por aquí. Pero ese como va a ir en incógnito y si parece un Power Ranger. Por cierto, Sheriff, han venido ahora. Las ruedas y las letras. ¡Ah, sí, sí! Han venido cuatro chicas en un coche rosa y han pegado tiros de escopeta ahí, por cierto. Sí, como dato. Buen día, jefe, buenas noches. No, quien dice, hola, Thunder. Chica, dice chicas muy extrañas. Bueno, dice bueno. Dos chicas y dos travelos. Dice chicas, dice prostitutas. Sheriff, le vaya escopeta de quien ahí, Sí, hombre, son chicas igualmente, ¿no? Sí, sí, claro, claramente. Pero yo prostitutas. Por favor, escopeta esas. Con escopetas. Tres escopetas. Tres escopetas tiene, ¿ah? Honorable Sheriff Berry, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué le gusta? Madre mía. Mecánico, las ruedas esas que dicen que van mejor en la nieve, no sé cuáles son. ¡Ey, Sheriff! ¿De dónde saca la escopeta eso? Que me interesa. ¿Solo eso? Sí. Y ponga las letrillas blancas de los neumáticos. Señores, si necesitan una sopita calentita o lo que sea, ya las tenemos calentitas, sin interés. O sea, veo tanta gente que... Venga, de puta madre, yo te compro, hombre. Va un pellel. No me compraba a mí y le va a comprar a él, me cago en Dios, Tú no estabas nunca trabajando. Esa es, hombre, ¿pero esa es, sí, yo ya no trabajo ahí. Ya, ya, por eso. Si antes trabajabas menos, ahora trabajas menos todavía. Es peor que tu hermano, que ya has de... Hala, lo que me ha dicho. Joder. Sí que va rápido ese. Joder. Pasaron ahora por aquí tres coches que yo no los vi, ¿Cuánto sale la sopita? Ah, la sopita son $35 cada una, señor. O dame 10. Joder, deme 10, así, señor, Pues muchas gracias, Ahora mismo se las saco, De puta madre. Se las caliento un poquito. Sí, claro, porque quiero sopa fría, no me jodes. Hombre, claro. No te jodes. No quiero sopa fría, ¿para qué quiero sopa fría? Te la tiro a la cara y le come para la coche. Pues aquí las tengo acabaditas de hacer, señor. ¿Cuánto sería el? Serían $350. Hoy tiene usted una propinilla, hombre. Joder, muchísimas gracias, señor. Nada, se lo agradezco, A ver si están buenas. Hola, sí, Cazar, ¿cómo estamos? A buscar, Ya puede estar buena, Si no, no te compro más, Seguro, seguro que le encantan. Que además las hago con el toque de mi tierra, Además. Está buena, está buena. No me desagrades. Así, así. Pues nada, muchísimas gracias por venir, Gracias a usted, hombre. Que pase un buen día. Igualmente, feliz fiesta. Buenas. A la buena, Elsh. José. Dígamelo. ¿Tú estás seguro de que el chino Riete va a ser Argos? A ver, la idea era que lo hiciese. Ya no sé si lo va a hacer o no. Le he dicho que le ofrecía $100,000. Que está muy parado. Pues, chino, ¿qué quiere? No lo veo con copitas de querer trabajar, Tenemos otra opción. Directamente venir con máscara y llevárnoslo a la fuerza. Mira, justamente han venido aquí unos pollos chirifles de estos a tunear los vehículos con ruedas bajo tetels. Ya se han ido todos. Por lo que tú me digas, si quieres lo hacemos así. Sí, mejor, porque tiene pinta de que estamos parados. Cambio de ropa. Venga. ¡Hola, Rebo, mi niño! Vamos a cambiar la ropa. No la vamos a cambiar aquí. Bueno, no tiene sentido. ¡Hola, Yoli!
Hazlo ahí, como hacen todos. No, no. Lo que pasa es que no sé si tengo tanto dinero. ¿Por qué queréis al chino? No tengo ni idea. Yo soy un mandado. Ahora tengo 70 pavos. Yo tengo una ligera idea de por qué. Yo también. Oh, fe, claro. ¿Tenéis hierro para subirlo al coche? ¿Hierros? Yo sí, ¿tú no tienes? No. Pero espérate, porque ahora creo que se ha ido porque le ha empezado a pegar a un payals y está aquí los payos cherifles y todo. Cago en los muertos, entonces qué sé. Claro, si es que habéis tardado mucho, coño. Llevaba ya aquí demasiado tiempo chino. Pues si es que yo qué sé, yo quería que el chino iba a robar el coche de Hamilton, pero parece eso que es retrasado. Ahí me cuelga. Te pone un gorro, la máscara se buguea y se le reduce el morro y parece que queda... Sí, ya sé cuál es, pero no, me gusta la original. Dime, dime. ¿Escuchas ahora? Sí, sí, ahora sí te escucho. Ah, eso, que se ha pirado el hijo puto. Vale, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Estamos preparados igualmente? Debería de estarlo hace un rato ya. Sí, sí, yo menos el hierro tengo todo él. Pues te doy el mío si quieres. Pasé por aquí por el mecánico. Estoy pasando ahora mismo. Vete para el frente a la tienda, el de ropa. Se ha matado uno. ¡Caballero! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya tarde! ¡Se ha metido al hambre! ¡Caballero! Ya he llamado a la emergencia, hombre, que tengo un día largo, el hambre. Se le ha pegado ahí un tío, ¿sabes? Ahora voy, José, que quiero taquito que vaya yo también. De puta madre. Ese bug de la máscara está bien, pero yo quiero la original. No quiero salir del vehículo para que no me hagan con la ropa. Ahí está Malarki. ¿Eso no es una misión de socorro? Sí, un poco. Que me pillen. Ahí está Juan José. ¿Cuánto hora lleva de streaming? Nada, una horita y media. Hola, te pierdo, mi niño. ¿Cómo estamos? No es totalmente misión de socorro. Bueno, he llamado a la ambulancia. Así que me di medio. Ahí va. Salva la vida de una persona, gente. Os podéis quejar. La cuestión es quejarse. Que no te gusta más el de Castro, el de Josué. Vamos para la chatarra. Pues eso es mío. Vamos para allá. Pasa, que te he visto el. A la moja. Anuncio, no le he dado yo, a los anuncios.
No, no, no te rayes, no te rayes. Que ponga anuncio, no, mujer. Hombre. Sheriff, el esto lo tiene usted a la derecha. ¿Pero ha visto usted ese giro que me ha pegado? Por Dios, caballero. Yo mi giro lo he hecho por mi carril. Usted se salta el stop. ¿Pero qué? En fin. Tengo buen servicio. Feliz fiesta. Digo, puta, se salta el stop. Cabrón, Ash. Coño, sí. Porque he estado discutiéndole mucho tiempo, pero a José se le había ideado un plan. ¿Yo te gané? Si yo tengo el coche preparado hace rato ya. Si tenemos José había, coche. Pero José había ideado el plan de que le había dicho al chino que robara el coche de Hamilton y que lo trayera un punto. Pero el chino el parece que muy parado, se ha empezado a pelear con un payol, ha llegado los payos chelifles y se ha dado a Fugles. Tengo su número de teléfono. Pues... Ah, pues por ahí podemos seguir tirándolo. Lo quiero. Dale, caña, apúntate sí, sí, ahí. Está... Escúchame, el chino se sigue siendo... No, 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 primo, que lo quiero a él, no el número de teléfono. Ah, pues ya lo sé, pero el escúchame, problema escúchame, es que no quería robar el coche, dijo Puttel. Pero, primo, ¿ese sigue siendo mecánico? Pero vamos, ¿es tan fácil llevar unas máscaras y subirlo a la fuerza al vinículo? Que no, coño, que ya la llevo. Pues ya está, y tú lleváis... Sí. Pistolas, coño. Sí, sí, sí. Puta máscara de mierda, hermano. Vamos a ver, ¿dónde está? Hamilton lleva una Hamilton, no, no, escúchame, escúchame. Hamilton ¿qué? Está en la ciudad para rastrear por la ciudad. Déjalo a Hamilton, que Hamilton está haciendo de todo. A ver, lleva un coche bastante poco discreto. ¿Quién? ¿Hamilton? Hamilton. Ah, vale. Va con su coche, se le ve a kilómetros. Hermano, ¿cuánto costaba el sultán? Para ti, lo que te haga falta. Podría pillarme uno. Tenemos ese también, Pablo. Sí, el coche pero, .com, pero ese no corre nada. Pero hazme caso. No corre nada y no cabemos todos. Deja a mi hermano. Madre mía. Esto se va a acabar. ¿Dónde hay que llevarnos al chino cuando lo pillemos? Aquí de nuevo, debajo de un puente, alcantarilla, barra. ¿Podéis repetirme? Mira, suba al coche que te lo enseño. Vamos al lío. El GPS. Niño. ¿Puedo mirar yo también contigo, José? Por supuesto. Pero con la cara tapada, no, ¿no? No. Bueno, Taquito. Dime. Esa, ella es la que va a decidir. ¿Qué cosa? ¿Nos tenemos que tapar la cara o no? ¿Lo ves ahí? ¿En el GPS? Segundo. A ver. ¡Oh, Dios! ¡Hay un puente ahí! ¡No, Juanjo! Sí lo tengo, guapo. ¿Lo que ha hecho? ¡Un médico! ¡Oh, Dios mío! Tenemos no una baja más. Cargo de alejaros, que se va a extender el fuego. Esto pasa por no querer hacerse cargo del niño, el cargo. Vamos a llamar al 11 porque esto no... Menudo profesional, él. Ya no te dejo sacar más vehículos, me la explota. No hay coche. ¿Has visto cómo no era buena idea? Jefe, voy a... Eres un visionario, hermano, eres un visionario. No sé cómo ha explotado. ¿Es que esto no los devuelve el seguro o no, no? Debería, sí. Claro, hombre... Pues le pregunto en base a la ignorancia, jefe, perdóneme. No, al 11. Ya está, ya estoy en ello. Al 11, 911, buenas tardes. Ay, si está aquí abajo. Si está aquí abajo, dice el spoiler. ¡Ay! ¿Ha sobrevivido? ¡Hola, la niña! Negra, ¡ay, que se murió! ¡A las buenas, Patito! ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡Sí! Vamos a ver, que esto ha sido de eso de los ojos traviscorneados. ¿Eso qué es? Porque uno mira para el lado y el otro mira para el otro, primo. Era la cabalgata de Reyes, pero con sorpresa. Ay, Dios mío, ve que he dado discos. El vinículo. Yo soy un mandado chino. No. Batide, batide. A mí me ha desaparecido un AK-47 con 6 cargadores, una mirilla y un silenciador. Ha explotado el vinículo por todas las caras. Ha sido la sudadera, batido. O sea, puede, sí. Y a mí me explotó, nada que ver. Y yo perdí 50 AK, un millón de pesos. ¡Hala! Un momento, que tocan al porterillo, gente. No tardo. Pongo un anuncio de mientras.
Mi hermano no sabía llevar la llave. Estaba aquí tumbado, gente. Que ya tenéis razón. Yo iría a cara destapada. Que sepan quiénes somos. Y que ellos verán lo que hacen. No les tenemos miedo. ¿Qué se vestió así? ¿Quién, John? ¿Eh? Sí. Pues para secuestrar a un tío. Primo sabe, déjalo. No, a ustedes, mira, a ustedes dos, bueno, pues, cuando se os he visto en la moto, entras por ahí para la chatarrería, he dicho, vaya dos malandras. Y al primo lo he visto y digo, mira, un europeo que se ha perdido. Es que vamos a ver, tenéis que usar ropa que nunca vayáis a usar en el día a día, retrocede. A mí me la suda, que sepan que vengan a por mí y que me persigan. Claro que sí, hasta que te metan un tiro en la cabeza. Bueno, me meterán lo que me tengan que meter. Pues un tiro en la cabeza. Ojalá fuera otra cosa. Vale, pues entonces lo subimos al coche y lo llevamos ahí donde hemos visto en el GPS, ¿no? Sí. Perfecto, vámonos. ¿Dónde está Juan José? Juan José. Está arreglando el coche. Ah, perfecto. ¿Juan José? Devils. Vámonos a por ese mierda. ¿Quién va con ellos dos? Yo, pero voy en la moto. Vale. ¿Tienes cacharro? Con que lo llevemos uno es suficiente. ¿Lo llevas tú? Claro, pero el que va conduciendo soy yo. Déjame conducir a mí. Que va taquito también con ustedes, claro, en la moto. Pero... Perfecto, perfecto. Pero... No os preocupéis, esto está controlado. Déjame conducir a mí. Para que el que me voy a dar una vuelta a ver si lo veo, ¿vale? Es mecánico de SU, ¿no? Ahora. ¿Se puede? Sí. Quítate la máscara primero, hombre, tranquilo. ¿Es mecánico en la ciudad, puede ser? ¿Que si él es mecánico en la ciudad? El sí. Chino ese... Venga, vamos para allá, echar un ojito de primero. Ah, pues eso es lo que estoy con este tío. Pero por si acaso pasa por el del norte, a ver si le ha dado por volver. Perfecto. Va, tiene un vehículo muy cantoso, se le va a encontrar fácil. Perdona, Reina, mi niño. No, vamos muy rápido, que está la alertita esa de los cojones. Pero está llamando Hábito, Primus. Igual lo tiene ahí a la vista, cógela. ¿Por qué van a por el chino? Creo que tenían unas cuentas pendientes, gente. Primo, que los puntos calientes de SU están limpios. No está por la ciudad entonces, ni ¿no? Ni para tu laque, ni mecánico, nada. He hecho un ojito aquí a la izquierda, ahora. No tiene pinta de que haya puestos. Así de primera no. ¿Qué vehículo tiene el cabrón? Como el que tú tienes, creo. No, como el que tiene tu hermano. Perfecto, ya sé cuál es. ¿Dónde puede estar el chino este de los cojones? Hamilton ha dicho que la ciudad está limpia, que no ande por ahí. Que ha mirado todos los puntos calientes. ¿Los de la moto escucháis o cómo va la cosa? A las buenas. Estoy preparando algo, carajo. Coño, pues dilo, mierda. Pero si lo he dicho. Pero puede también hablar la que está conduciendo. Bueno, que tiene dos DQ. Cuidado, primo, que te revientan de las veces. Le he dado un toquecito porque yo quita la carretera, por su seguridad. Pero si está al costado. Pues que no hay más lugares calientes en... Quería ir a Paleto a ver si está por ahí, pero... Ya está Hamilton yendo a Paleto. Pues... Si no hay lugares calientes, calientes, por los lugares. Escúchame, dale una puerta a vosotros por Sandy. Nosotros vamos para la ciudad. Venga. De una mano. Yo tengo su teléfono, pero creo que llamarlo va a ser muy descarado. ¿Y sí, sí, es muy descarado. Claro, gente, llamarlo muy descarado. Uy, aquí... Coño, las botas. Aquí hay liada. ¡Ahí va! ¡Ay, Dios! ¿Ese quién es? ¡Pero bueno! ¿Estás disponible, Juanjo? Ahora sería nuestra oportunidad, pero no está por aquí el cabrón. No, los sheriffs, ¿eh? Con la pistolita. En el hielo tampoco estaba, ¿no? Vamos a echar un ojo para allá. No es chino, es japonés, pero es lo mismo.
Ellas van a echar un ojo ahí en el hielo. Vamos nosotros para la ciudad. De acuerdo. ¿Dónde estará el chinito? ¡Jo! ¡Un millón de entradas ya! ¡De puta madre, loco! Un millón de visualizaciones, madre mía, gente. Eso ha sido gracias a vosotros, ¿eh? Pues yo no he hecho nada. No lo quiero llamar, gente. Es muy descarado que lo llame y luego lo secuestre. Palete limpio, perfecto. Vamos para el casino, vamos para la comisaría, vamos para el mecánico, vamos para el tendero, vamos para el gimnasio. Y para tequilas. También, buena idea. Mira, no será un streamer de éxito. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo solo hago vídeos, me pongo a jugar y no sé por qué la gente me ve. ¿Los chinos estos por dónde coño se mueve, Tables? Por Chinatown. Tables. Tables. Sí, un buen problema. ¿Qué pasa? Que esta gente de Primo no le han visto la cara a chinos. Pues dile que en cuanto vean un chino. Que llamen. El que trabajaba en el Mechanicals. El Lee, ¿no? Gracias a todos, chavales, que ha sido gracias a vosotros, sí, no a mí. Primo, ¿qué vinículo llevaba el chino este? El que me has dicho tú, el como mi hermano, el Retinue. No, el Retinue no. Ah, ¿cómo se llama el? Espérate que llama mi hermano, a ver si me puede decir cuál era. ¿Ufutels? Ese. ¿El Futo? Vale. El Futo seguro. Dile que el chino... Rachel lleva un Futo con pegatines. El chino va trajeado, ¿de acuerdo? Va con algo rojo, con una... Y va trajeado con rojos. Sí, americana blanca. Y con americana blancas. Felicidades, pose, eres un gran... Pero si yo no he hecho nada, gente. Si eso gracias a vosotros. Gracias, Ander, mi niño. Un millón de visualizaciones en el canal, y si quizá ya. Pero vamos, que eso es gracias a vosotros, no a mí. Yo no, yo juego y ya está. Si hemos llegado a un millón de visualizaciones, simplemente gracias a vosotros. Una cosa, primo, al chino este no le habían pegado una paliza a Vargas. ¿Cuándo? Se habían metido problemas. A ver si está en el hospital. Vamos, chino, ojo. Igual está detenido, ¿eh? Pues es otra posibilidad. El señor es una vuelta por la comisaría, que a lo mejor está detenido, el que estaba pegándose con gente en el mecánico de Nautils. Voy a bajar y voy a preguntar. Que no te vean a ti. ¿Tú qué ganas con los puntos? ¿Del canal? No, con los puntos no se gana nada. Eso es exclusivo para vosotros. ¿Y tu trabajo? A ratos. ¡A las buenas! ¡Hola! Quería comprobar cuándo se me caduca el medical. Yo también. ¿Puedo venir por aquí? Sí, claro. Vamos, ¿necesitas una mano? No, no te preocupes. ¿Mucho trabajo por aquí, señores, o qué? A ratos. ¿Mucho heridos? ¿Qué pasa, Juan de Dios? No, soy Juan José. Hostia. Que ya me hace la polla un lío, macho. Te confundí como mi hermano, ¿eh? Igual. Todos son Juan algo. ¿Quieren una sopa? Bueno, pues Carol. Cuando tengo que volver a pagar seguros. Toma una sopa. Muchas gracias, guapa. A usted le di una sopa donde las carreras. Sí, sí. Y usted me salvó la un vida. Un bastoncito. No, que va. ¿Cómo que no? Claro que sí. Me reventé la rodilla. Lo que tiene que darle es un supositorio para que se lo metas por el culo. Tu puta madre. Te caduca hoy. ¡Ah! ¿Hoy? ¡Jódete! Sí. Pero, o sea, hasta hoy lo tengo todavía, ¿no? Hasta... No, ya está caducado. A las 12 está caducado. Qué pringado, no tiene seguro. Pues cóbramelo, hallámelo otra vez. ¿El señor? Madre mía, primo. Dime, guapa. Estoy aquí para perder dinero. ¿Qué? ¿Pasa algo? Si es que viene, cuando vienes al médico siempre tiene... Siempre vengo bueno. Ya sé que se lo pedí el otro día, pero ¿me daría un abrazo? Sí, claro, cómo no, guapa. A ver. ¿Qué tal? ¿Mucho mejor?
A ver si no, no lo oímos. ¿Sí? No. No. ¿Pero por qué ponéis a Karel? No sé, no sé. Nada, olvídelo. Es que es una sensación rara. No sé. Que la segunda vez que le pasa conmigo. Sí, es que no sé, no... No sé. ¿Echa de menos al abrazo de alguien? ¿Eh? Si echa de menos al abrazo de alguien. Hay algo que me pide que la abrace, pero... Luego me falta algo. Hola, caballero. Pues vaya mierda. Iba yo antes, ¿eh? Vale, vale, vale. No sé explicarlo, es una sensación muy extraña. José. Bueno, tú cuando quieras te doy todos los abrazos que quieras, guapa. Toma mi documentación. Cógela ahí. Este. Esa agua se puede beber. ¿Ah? ¿Cuál? Esa agua allí. ¿La de las plantas? No. La sí, la de la granja, sí, claro. A ver, señor, no... Pide. ¿Ah? Gracias, Galubo, mi niño. Tomen una sopa. ¿Cuándo me caduquen? Oh, gracias. Arigato. Arigato. Pero arigato. Eso lo dicen los japoneses. Vale, ¿no? Te caduca pasado mañana. El día 25. ¿El 25? Pero claro. Póngame. Una LOL. ¿Me ha dicho el 25? Afirmo. 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Pues ya vendré entonces el día de Navidad. Claro. Perfecto. Gracias, ¿eh? Luego nos vemos. Que como tenéis todos la cara. El DNI, pues... Josué. Ay, claro, mierda, claro. El perdón. Ahí tienes, anda. Gracias, ¿eh? Que vaya bien el servicio. Venga, hasta luego. Adiós, preciosa. Ay, ¿qué lo pastilla? ¿Qué pastilla? ¿Cómo que pastilla? Si, sí, pero ya no ha visto la ropa. Es él, ¿eh? Pero ya no he visto la ropa, ¿eh? A ver si llega esta gente, que se queden en Sultan ellos. Perfecto. Y vamos a cambiarnos nosotros. ¿Ha venido en moto? ¿Sabes si la pista? ¿Sua pa' qué, coño? ¿Sabes si ha venido en moto? Que venga ya. Que ahora no creo que no ha venido coche. Ha venido en moto. Escúchame, Juan José. Que aquí solo hay bottles. Escúchame, Juan José. Aquí solo hay bottles, señores. Dile a la niña. ¿Ellos tienen Jerry? Sí, sí. Dile que vengan y que nos apunten a todos los demás. Pero apunten a los tres y listo. De acuerdo. Dile que el coche está abierto y que se lo lleve. Y ahí viene. Ahí se va para adentro. Que cojan al chino, que lo metan en el sultán que está abierto y listo. Está abierto. Que vengan ella y que nos apunten a todos. No tiene nada el... ¿Sabes? Ay, se complican las cosas, Josué. ¿Qué pasa ahora? Coño, pues que uno no tiene pepa, al otro le llama yo no sé quién. Estamos solos en este mundo, ¿eh? Tú y yo contra el Chinos. ¿Sabes si le vamos a hacer una paliza de las bien dadas o no? Pues supongo, ¿eh? Mira, ¿esos son ellos? Sí, 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 sí. ¿Tienen pipa? Escúchame, Rachel. Lairels. Vamos a entretener al chino, ¿vale? Y nos apuntáis a los tres, lo montáis en el sultán y os lleváis al sultán que está abierto. Eso, ¿sí? Eso. Ahora mismo está adentro, pero nos ponemos a... Un plan sin fisura, gente. ¿Qué te he dicho? Ahora que sí, que vale. Pero perfecto. El aire, Rachel está un poquito fuera de la mente. Joder, macho. Sí que toca entretener al chino, pues hasta los que podamos. No joder. Que será chino, pero no tonto. Bueno, pero yo qué sé. Le intentamos vender cualquier cosa. Pues ya se pueden dar prisa al hambre. Estos son los roles que mola. A mí me gustan, gente. Es algo diferente. Estamos haciendo un secuestro medio decente. No, no, está bien, ¿no? Dale F5, Rizesu. Ripples. A ver si cuela, venga, venga. Vamos a vender gafas Deutsche Fulanels. Calvin Klein. En Rage Poly no lo sé, Kassel, mi niño. No tengo ni idea. Tengo más dudas que Dudín, loco.
Por ahora no lo tengo claro. Yo igual, tú estás con duda, tú no deberías de tener duda, cabrón. Tú tienes que hacerte un negro sí o sí, no tiene más. Ya te digo, es que poli, depende. Tienen que cambiar muchas cosas de la poli para que yo vuelva, tío. Bueno, tú has sido poli, tú ya sabes lo que hay. Noche de paz. Noche de amor. Mira, Google. Vamos no. A las buenas, caballeros, nos da algo de dinero. Escúchame, para los pobres negritos de África. Noche de paz y noche de amor, caballero. Una limonilla. Son nacidos aquí, en Estados Unidos. No, yo soy español. No, yo soy español. Pues entonces no da ni la gracia. Venga. Pues tu puta patrils. Noche de paz. Joshua. Nada, que estamos aquí vendiendo gafas Doche Fulanels. Noche de amor. ¿Quieres unas gafas Doche Fulanels? Escúchame, ¿tenéis familia negra? Yo quiero tener familia negra. No. Una limonilla, hombre, que hace mucho frío. ¿De dónde sois? ¿Pero qué estás pidiendo el aguinaldo, Josué, o qué? Sí, adelantado. Yo soy de Málaga, de la Palmilla. Es que, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a muchas cosas, lo que haga falta en la vida. ¿Lo manda? Ay, muchas gracias, hombre. $1,000, gente. Si es que eres lo mejor, hombre. ¿Juan José también está con eso o qué? Sí, bueno, pero a él no le hace falta tanto como a mí. Vale, perfecto. Ustedes vienen de fuera, ¿verdad? Pero mira, como... Sí, de España le he dicho, ¿no, hombre? ¿Me ha escuchado él? Vienen de fuera. Sí, de Malaguita, la Palmilla. Bueno, siento, no les puedo ayudar. Joder, $5 al menos, bueno, hombre. No. ¡Dime! Yo soy de Melilla. Noche de paz. Ay, qué bonito, no, eres, las qué buenas, bonito. ¿Queréis unas gafas Doche Fulanels? Son las mejores de todos los chatos. Chileto, ¿tienes unas gafas Doche Fulanels? 25 de diciembre, fum, ¿las quieres? Purificar esta ciudad. Por las Doche Fulanels la vendía mi primo, la Sib. Pero escúchame, es que a tu primo Rachid le ayudé yo con los dineros y cosas. Una limonilla, hombre, que tenemos frío. Su pero, mentor, ¿cantar un villancico o algo? ¿Cuál quiere que le cante? Pero tú se va a querer las gafas Doche Fulanels. ¿Sabéis cuál es el que canto yo para pedir el aguinaldo? Cuéntame. ¿Y quiere que le traiga algo? No sé, unos palillos chidos. Carita de rosa. ¿Cómo es cara de ser tan rollo? ¡Ay, que estoy cantando! No me estoy dejando hablar con mi colega chino. ¡No me dejan cantar! Es japonés, caballero. ¿Qué pasa, chico? Japonés, una limonilla, hombre. ¿Qué es el aguinaldo? Claro, hombre, que se te ve con tinteros. Purificar esta ciudad de... De parásitos. ¿Pero qué he dicho, hombre? ¿Qué parásitos? Parece que te han publicado a ti, ¿eh? Vas todo cojonado. Ay, pobre, lo que te ha dicho. Eso, Porque vas un poco dorado. ¿Queréis que cante un villancico para que me dé el aguinaldo? Dame el aguinaldo, carita de rosa. Vamos, dale, que no primo, tienes que cara de ser tan a ver. Roñosa. Segundo. Y si me lo das o no me lo das. La Virgen se está peinando. Entre cortina y cortina. Es que ¿cómo es normal? Los cabellos de oro. Y su peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben. Que no te va a pasar. $5, buen hombre. Que si no, no me calles. Danos $5, hombre. No te vayas de estas maneras. $5, japonés, bueno, no, pero él no, que no ha cantado, me cago en mi muerte. No, me lo da a mí, yo ya después. Toma, le pártelo. Ya no canto más. Pero si no ha dado más totals. Ay, muchas gracias, guapel. Le pártelo, pero vamos, que si tú me das un abrazo, como si fuese un pago, ¿sabes? Los repartos. Además, que yo soy un gran amigo de tu primo Rachipo, ¿dónde andas? Es que no sé, no. Pues ya no me pida más abrazo, Lander. Yo te lo doy, es que cuando llegó a los. Sí, un abrazo, guapa, que hace mucho frío. A verte y eso. Eso, pégate a mí, guapa, pégate. Sí, además me dio otra pieza. Esta tarde hay una charla de educación sexual. Vale, vamos juntos. Oye, es usted la que me ha tirado la ficha, ¿no? Yo, si es usted la que me ha dicho es él. Pero que no. ¿Cómo que no? Oye, pero a mí llaman por teléfono. Campi.
Ew. Si me dice que hay una charla sexual y me lo dice ella, me está tirando los tejos. No. ¿Cómo? Es ahora a las 6. ¿Y por qué no me lo has dicho tú? Y me lo dice ella. Pues porque no me he acordado, pero también han estado poniendo anuncios. ¿Y Rapunzel? Rapunzel tampoco me ha dicho nada. Se ha ido. Pues ya no quiero ir a las charlas si no voy con la guapa esta. ¿O Taylor? ¿Está Taylor? No. Mierda. No está Taylor. ¿Alguien le ve las ruedas y coche? Las cosas mías. Yo se las veo. Ah, yo no. Una cosa muy real. Hola, buenas. Cuéntame. Cuídate. Hola, buenas. Hostia, buenas. La pregunta, si no me equivoco, a las 6 era la reunión, ¿no? Sí, sí. Miras en el Life Mother, tienes el mapa donde es. Hostia, a ver, espérate un segundo. Espérate, saco la tablet. Lo que yo no sé por qué no actúan, Kiss. Es muy fácil, pero... Entonces, ¿la charla dónde es? Perdón. En el estadio deportivo este que está pasado al barrio de los negros. Sí, sí, por allí, en Forum Drive. En el Life Mother tenéis el mapa con el GPS. De puta madre. ¿A las 6 me habéis dicho? Mira, ven, que te pongo. A las 6. Vale. Ah, pues vale, perfecto. Entonces, me parece perfecto. ¡Ojo, Darvizo, mi niño! ¿Cómo estamos? A las buenas, gitano. A las buenas. ¿Puedes subirme, caballero? ¿Puedes subir donde él? Yo me subo igualmente, hombre. Vale, pues mira. Ahí tenéis la ubicación, chicos. Ahí va a ser. Perfecto. Se va a hablar de todo tipo de temas, ¿no? De se puta madre. Todo, ¿eh? Ya te encontré. Hasta posiciones sexuales. Vivo otra vez, risa. Habría yo decirte. Muchas gracias, Darvizo, mi niño, por esos pitazos, guapetón. Uy, va, ¿y esto qué le ha pasado? Este por aquí. ¿Entonces vas a ir? Sí, ¿tú vas, guapal? Pues si me dejan ir, sí. Sí, sí te dejan, ¿a que sí le dejan? Sí, vamos a ir todos. Ay, de puta madre. Ah, pues eso. Pero yo quiero que se hable de Satisfyers. ¿Eso qué es? El sustituto del hombre. ¿El sustituto del hombre? Sí, sí. Eso le tienes que decir a los que dan el curso. Ya está caput, ¿sabes? ¿En qué consiste eso de Satisfyer? En 30 minutos te tapa 30 veces. ¿Cómo? ¿30 veces? Sí, sí. Si quieres llenar una bañera con un Satisfyer, no te va a llenar. Ah, entiendo. Pero ¿sabes lo mejor de todo, guapa? Es meter un pollazo bien dado, ¿sabes? Ni Satisfyer ni pollas. Eso no te lo da ni el Satisfyer ni el Satisfyer. Es un buen pollazo y bien dado. ¡Bim! Va para adentro. Nada, el Satisfyer, que luego se lo meto en el cajón y después lo tengo que aguantar. No sabe ni lo que está diciendo, señorita. Lo que le hace falta a usted es un buen pollazo. Pues díselo a ese señor que es mi pareja. Pues, caballero, menos Satisfyer y más pollazo, vamos. Pero... Coño, sí que lo está sustituyendo aquí en su puta cara, cojones. ¿Te has dado cuenta, no? Me hombre, está haciendo bullying. Para no darse cuenta, coño. Si está hablando del Satisfyer, maravilla, el hombre. Oye, Michael. Te cuento la sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Michael? Se ha quedado sin palabras, la explota la cabeza. Entre cortina y cortina. Yo quiero un Satisfyer de pito. ¿Hay de eso? Gente, estoy muy atrasado, en las modernidades del mundo. Creo que no lo soy. A ver si así se lo soluciono. Ay, como el Satisfyer. Quítale el serumen. ¡Qué asco! Lleva guante, guapa, no pasa nada. Hay 3.902 millones. ¿Alguien me quiere regalar uno para Navidad, gente? ¿Cómo, perdón? ¿Quieres chupar el dedo metido en la reja de Michael? ¿Sabes lo que pasa, guapa? Yo te chupaba otra cosa. Eso no. ¿El qué? Mira, estoy haciendo una encuesta. ¿Tú me ayudarías a responder? ¿Qué tengo que hacer? ¿A ti te atrae sexualmente chupar pies? No, la verdad que no. ¿Estás seguro de eso? Sí, lo he probado. ¿Lo has probado? Sí, yo tengo una novia de esa que le gustaba experimentar cosas. ¿Y no te gusta chupar pies? No, sabes lo que me gusta, pero no se lo digo a nadie. ¿Qué? No. Que me metan el dedo por la puerta de atrás. Nadie está escuchando en este momento, dime. Digo que me gusta que me metan el dedo por la puerta de atrás. Ah, sí, pues eso lo estoy intentando yo con Michael, pero dice que naranjas de la China. ¿Sabes lo que pasa? Que como lo pruebe y le guste, mal asunto, porque lo va a querer siempre, ¿eh? Me pasa a mí lo mismo. Pues el caso es que yo solo hago para bromear. El miedo será cuando me diga que sí, de verdad, que yo no quiero tocar caca, ¿sabes? No, pero, papá, eso se limpia, coño. ¿A ti nunca te han dado por culo por detrás? Pues hay producto no. De eso, para limpiar, para pa no sacar todo, coño. ¿Qué va a hacer? ¡Michael! ¿Qué pasa? ¿Nunca entra por la puerta de atrás? ¿El qué? Que si nunca entraba por la puerta de atrás. No.
Pues pruébalo. ¿Tú qué quieres? ¿Que me clave un bisturí en el cuello o cómo va la cosa? No, pues igual le gusta, coño. Hola, Batía, mi niño. No, a mí no. Si no la prueba, ¿cómo lo sabe? Porque no quiero, no me interesa. Ah, porque entonces luego. En esa puerta solo salen cosas, no entran. Eso es como cuando dices. Yo qué sé. Yo imagínate soy lesbiana, me gustan las. Bueno, soy bisexual, ¿no? Pero imagínate que solo soy lesbiana, me gustan las mujeres. Y me dicen. ¿Y cómo sabes que no te gustan los hombres si no las probamos? Porque lo sabes. No, no, eso no lo sabes hasta que no lo pruebes. Yo no quiero probar una buena polla por si me gustan. Michael, ¿quieres que te diga la sorpresa? ¡Feliz Navidad, Arbizo, mi niño! García me ha dejado un uniforme de policía para hacer cosas sexuales en ¡ojo! Casa. ¡Ojo! Ahí sí que tienes que entrar por la puerta atrás, no tiene más. Tenemos que devolver la VAO. No hay problema. Y que esta no noche lo saquemos de fuera de... Que no lo saquemos de casa. Esta noche vale, triunfa, vale. Michael, te lo digo pues, yo. Dime, Juanjo. ¿Qué coño aquí es el japonés que se había interesado por tu enfermedad? ¿Qué? ¿Qué enfermedad tiene? A ver, micropene, se lo estaba comentando, primo. Madre mía, ¿eso es verdad? Sí. Es una desgracia. El que iba diciendo que se me quitaría las tonterías de un buen pollazo. ¿Sabes lo que pasa, guapa? Que lo que importa no es el tamaño, es cómo utilizarlo. Que no lo entiendes. Claro, por supuesto, claro. Josué, yo pensaba que sufrías del tello, tío. ¿El tello? Sí, tío. ¿Eso qué es? La pena que va de la polla al cuello. Efectivamente. Como me quito los pantalones. Yo le voy a decir una cosa, ¿de acuerdo? Como me quito los pantalones, os meto un pollazo en la cara. Y no os tenéis ni que agachar. Que hay que saber utilizarlo, pero si no sientes nada por mucho. Ya te lo han apelado. Por mucho que sepas. Guapa, tú deja el Satisfyer ese que al final va a estar todo el puto día con esa mierda y no te va a comer lo que te tienes que comer, que es la polla de tu novio. Todo el día. No, escúchame, Michael, eso tú lo tienes que quitar, ¿eh? Que eso se enganche. Claro, y luego Satisfyer, no quieres eso es muy malo, ¿eh? Claro, claro. Eso, pero para comprar tu Satisfyer, te compras la aspiradora, que lo digo. ¿Sabes lo que es el problema de los Satisfyer, eso? ¿Ah? ¿Sabes cuál es el principal problema? ¿Cuál? Mala. Que entonces, eso no es mejor máquina que el Satisfyer, eso está claro. Pero luego te acostumbras si quieres llegar siempre al orgasmo muy rápido. Y luego va a llegar un momento que no disfrutes ni tú sola ni con tu pareja. Vas a tener que usar el Satisfyer de mierda, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa, guapa? Que si en 5 minutos te torre, luego será 10 minutos, luego 15. ¿Cuánto? Hombre, claro. No, en uno. En uno, claro. Guapa, es como la droga. Pero vas perdiendo la sensibilidad. Sí, lo iba a decir ahora mismo, Ubik. Guapa, es como la droga, el que te va haciendo ahí un enganche y necesitas más droga para engancharte. Claro. Lo mismo con la mierda, sí. Eso. Claro, luego no disfrutas. Luego llega la pareja, te pone a cuatro patas y está ahí el tío 45 minutos a cuatro patas y tú no llegas ni al orgasmo. Y está el tío que se quiere morir. Claro. Madre mía. Eso, Satisfyer, lo inventaron los chinos, los cabrones. Eso te lo pone un poquito ahí, lo pruebas, jiji, jaja, qué gustito y ya toma por culo. Claro. Que si no se enganchen y luego. ¿Sabes por qué lo inventaron los chinos? ¿Por qué? Porque como no podían satisfacer a sus mujeres, lo tuvieron que inventar algo. Ah, les resultó que era muy bueno. Ahora los chinos se están cagando sin novia. Claro. Y no reproducí, ¿no? Hombre. Que no se lo produzcan, hombre, que son una puta labia. Sí, es verdad, soy unos cuantos ya. Ya soy mucho en China. Me la quiero. ¿Cómo te llamabas, Japers? Hola, peregrino. ¿Cómo te llamaron? Kisoba. Kisoba, escucha. Lo tenía organizado un tupper cel, amigo, pero cumple una amiga, me lo pasé en grande. Había cosas que no sabía que existían. No, yo no me alejo mucho. No me gusta, me da un poco de pena, hombre. Ni los pelos. Pero mucha gente sí, por ahí que se come gatos. Así me llama la Naya y todo el mundo de orgasmo, muy bonito. A mí no me dio cuenta nada, y dicho, ¿qué quiere? Ah, claro. Vaya metagaming, tonta. Pero eso habrá que congelar de eso antes, ¿no? No, para nada. No hace falta, todo fresco. ¿Seguro? Claro, eso, primera calidad. Coño, pues yo pensé que eso era. Que eso te entraba cangrenes. Hombre. ¡Oh! ¿Pero quién? ¿Qué es lo. ¡Ay, socorro! ¡Qué pasa, Edel! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Venga, vamos! ¡Arriba, de una, vamos! ¡Socorro! ¡Si no puedo botables! ¿A la ambulancia? ¡Arriba! Con la ambulancia no puedo botables. ¡Venga! ¡Para, botables! ¡Súbete! ¡Ay, tengo miedo! ¡No me tengo miedo! ¡Coño, pero pues estás que nos va a capatar! ¡Vengo! ¡Claro! No me hago nada, por favor, que son fiestas navideñas. Somos altas de bien, hombre. Piensa que es Navidad, hombre. Te canto un villancico para que me dejes libre. No, por favor, que nos matan. ¡Mátate, por favor! ¡Cállate, son las putas bocas! Apagan los móviles y no los tiran por la ventana bajo ningún momento. Ponerse de cintura.
Ay, pues... Gracias, Darvizo, mi niño. Por favor, ¿puedo cantarte un villancico? Me deja el libro, por favor, no he hecho nada. Soy buena gente. Yo tengo un hijo aquí a libertad, lo tengo en el hospital y estoy esperando a ver qué me digan las pruebas. Déjame libre, por favor. Yo estoy pendiente de una operación de corazón, por favor. Yo estoy pendiente de una operación de pene, que lo tengo muy pequeño. Sí, tiene micropene, mi primo, por favor, déjalo libre. Eso es verdad, eso es verdad. Déjame cumplir mi sueño de tener uno de 25 centímetros, por favor. ¿Qué? Claro. Por favor, hombre, por favor, que no puedo satisfacer a ninguna mujer, que están todos con el Satisfyer ese y no pueden. Es imposible. Todo culpa vuestra, chino de mierda, por inventar a esa ver, mierda. Los putos, a ver, no, los gitanos que me están. Escúchame, los putos ¿qué? Gitanos abajo del coche y me dejan el chino aquí encima. Vamos, te voy. Tranquilo, tranquilo. No sé por nada. Madre mía, pero. Chino, eso te pasa por inventar Satisfyer, está enfadado. Pues ya estaría, primo, ahora que se va a quitar. Lo que pasa es que hemos tardado un poquito, ¿no? Digo yo, porque. No sé, hemos estado ahí como tres putas horas. Sí, es que no se decidían, pero escúchame, porque estaba la poli ahí al lado, básicamente. Escúchame, vamos a robarnos algo, ¿no? Pues sería lo suyo, de luego. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a llamar a Hamilton a que venga a recogernos. ¿Hamilton? ¿Y si pillamos un coche de este? ¿Esto está en abierto? Arrancan, primo. O si arranca. Esto arranca, sube. Josué, vete tú que no puedo montarme. A mí me recoge Hamilton. Vete. Bagel. Pues ya estaría. Le ha salido del alma a él. Pues ya estaría. Dale, caña, Arcadis, ahora nos vemos, guetón. Porque se llevo solo al chino. Porque NASA chatarrera, era un plan para pillar al chino, Darvizo. Sí, ya, ahora sé que iba a cambiarme la ropa, gente, no os rayéis. Lo que pasa es que no me la voy a cambiar en mismo Sandy Shore, me la voy a cambiar en paleto. Era un plan maestro, bien ejecutado. Lo que pasa es que hemos tardado mucho. Eso sí. También lo han hecho bien, porque había un policía por ahí con una escopeta dando vueltas. La Virgen se está peinando. ¡Ojo! Muchas gracias, Diximá, mi niño. Felices fiestas a ti también, que disfrutes con la familia, guapetón. Y que por desgracia no pase la fiesta con la familia, que sepáis que me tenéis a mí. Aunque no os guste, pues lo que hay. ¡A chuparla, Roberto! Me ha llamado por teléfono el papel. Le habla un gitano, gente. A ver si me va a decir que lo recoja. ¡Papel, que estoy en streaming! Un segundo, gente, ¿eh? Veremos al Super Pony. Pues ya no, porque ya... Tengo la máscara ahí preparada, pero ya la han pillado. El papel. Muchas gracias por su vidazo, Shargame y Trippy. Ya te digo, la idea era que quien se lo encontrase lo distrajese. Si lo hubieran encontrado las dos chicas, pues nosotros teníamos que haber actuado. Pero al final, pues no lo hemos encontrado nosotros ahí en el S, en el hospital. Y pues básicamente eso. A la buena, Creepy, ¿cómo estamos? Hola, Basti. Cuando vi que estabas en directo, me alegraste el día, guapón. Bueno, eso es lo que importa, que os alegra el día, chavales. Aunque yo no sé cómo lo alegro, pero bueno.
Muchas gracias, Shargaime, mi niño, por esos pitazos, guapetón. Yo voy a pasar la fiesta todo solo. No, solo no, las pasarás conmigo, mi niño, así que no te rayes. Mañana no, pero el día de Navidad haremos streaming, ¿vale, gente? Y nos cantaremos unos villancicos de puta madre. Mítico como la Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Y si puedo pillar una zambomba también. Y nos ponemos a tocar ahí la zambomba. Me suscribo, pose. Hombre, si te gusta el contenido y te lo puedes permitir, se agradece el apoyo, claro. Quien se pueda suscribir, que le guste lo que está viendo y quiere aportar, pa'lante, hombre. Ojo, me apunto a ese canto global. Escúchame, Dino, me he puesto a cantar y para hacer una distracción y me ha dado un MS $1000. Tenemos que seguir cantando, ¿eh? Gracias, Darviza, mi niño, por todo esos pitazos, guapetón. Vamos a cambiar un poquito de ropa así, como el que no quiere la cosa. ¿Las campanadas en stream? No, hombre, no rayéis, gente. Las uvas me las tomo con la familia. Después de la uva igual... Es que este año creo que no voy a salir de fiesta. Estoy un poco plof. Me ha gustado esa ahí. Ay, pero se ve la mierda esa, ¿no? Ahí está. Campanada de Canarias, please. No, gente, yo soy de Melilla, loco. ¡Ojo, Dixima, mi niño! Eso que te lo puedes permitir. Grande, Dixima's. Max. Muchas gracias, guapetón, por esa suscripción, por el apoyo al canal. Se agradece cualquier apoyo que podáis dar, gente. Muchas gracias, Dixie. Yo apoyo solo con los bills, la suscripción no me sirve. Nada, hombre, con cualquier cosa apoyáis, gente. Pose, me encanta tu forma de ser y espero que sigas así. Muchas gracias, Shargaime, mi niño. Pues me quedas el coche. Muchas gracias por esos vistazos, Trippy, guapetón. No manda ni mensaje el cabrón. Es un poco menos en no salir en Nochevieja, joder, la vida son dos días. A ver, yo tengo 28 años, Raúl. Yo ya he salido mucho en Nochevieja desde los 17 años. No sé, no me apetece, sinceramente. No tiene más. Ojo, se calentaron los bits. Muchas gracias, Darvizo, mi niño. Que no sé ponerlos juntos. Muchas gracias, Trippy, de corazón. Y por esa resub. Ya os digo, yo qué sé, yo llevo 11 años saliendo. Por una Nochevieja que no salga, no me voy a morir. No me apetece, sinceramente. Además, yo cuando salgo... No, porque FH, yo salgo con los colegas de Nochevieja, pero alquilando un local. Alquilamos un local entre nosotros, ponemos aquí dinero y compramos la botella y nos quedamos ahí. Si no, no. ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, echando el rato. De puta madre. Claro que sí, hombre. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo o qué? No, ¿qué va? Si he ido a cambiarme de ropa, voy a sacar un vinículo. Pues yo te voy a acompañar a sacar vinículos. ¿Y la motel? Esa, me la deja un amable señor. ¿Me la puedes dejar a mil? Es que voy a sacar una cosilla de Full Girls. Ah, y te va a... Claro, estoy repartiendo panfletos de publicidad. Ah, perfecto, vale. Pues no sé si voy a poder sacar pares. Bueno, caballero, que vaya bien los panfletos. Joder, que pega su coche, niño. Claro que sí, los panfletos dan mucho dinero. Además los de cristal más todavía, ¿eh? Hombre, y bueno, porque no has visto lo otro de blanco ese, el polvito, pero ese también da, ¿eh? Ah, sí, pues lo tendré que mirar, ¿eh? Pruébalo, ya verás. Que vaya bien, hombre. Estás vendiendo droga. Sí, ahí está, no salí de fiesta. No, yo salí de fiesta con 17, 18 años, acababa en pelea y en botellazo. Llegaba a los 22, 23, alquilábamos un local entre los colegas y salíamos. No era salir de fiesta, es lo que has dicho tú, entre los colegas. Pero es lo mejor, ¿eh? Dizzy, mi niño, muchas gracias por esa suscripción, guapetón. No, yo te digo, Zander, yo llevo desde los 23, 24 que alquilamos un local. Pero es que este año no me apetece, sinceramente. A botellazo, Nochevieja es lo que ha dicho FH. Es la peor noche para salir, gente. Es la peor noche para salir, gente, en Nochevieja. Voy a llamar a Juan José. No, a Juan de Dios no. A Juan José, aquí. Y ahora veo el mensaje de Mirmenel. Bueno, vamos para. Dímels. ¿Están recogidos?
Sí, está. Ahora cuando llegue abajo después, te mando Ubils. O si tienes el número de Taquito, que te la mande. No, mándamela cuando llegues tú, Endel. Michael. A ver. Yo no salgo casi nunca, full taco ermitaño. No, a mí, yo me pega mi fiesta, gente. La peor noche para salir, noche vieja, en el sentido del alcohol y de las movidas, gente. ¿Me recomienda alguno? ¿Algún qué, mi niño? ¿Stream post uva? No lo sé. En sentido de desfase, claro, gente. Y que la gente cuando bebe se le va un poco la olla, chavales. En plan... Hay que tener mucho cuidado. Creo que era por aquí. Yo no he tenido mala experiencia en Nochevieja nunca. Yo sí la he tenido. Bueno, mala experiencia. Pelea nada más. En plan... Ya te digo, yo esta Nochevieja no salgo, gente. ¿Qué coche es el Paria IRL? Alguien lo ha dicho antes, pero no me acuerdo. ¿Un Aston Martin creo que han dicho? Menuda memoria tienes, Titel. Joder. O anda que no la he liado yo en Nochevieja ni nada. La virgen. Yo se lo voy a decir, gente, que acabe en el cuartelillo. Ya con eso os digo todo. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, exclamación YouTube. ¡Corre, Malarki! ¡Corre, Il! ¿Cómo? ¡Que corras, coño! ¡Todo tu muerte! Nada, hombre, gato, mi niño, parece mentira. Si puedo, lo haré, gente. ¿Qué me lo recuerda esa gasolinera? Eso fue de Zinc, ¿eh? Eso fue de Zinc. Una vez que la entré un Aston Martin y Ferrari. Pues ahí lo tenéis. ¿Esta es mi hermana? No. ¡Ojo, Elía, mi niño! Sí, resubo los directos ahí, Max. Muchas gracias, Elía, mi niño, por esos dos mesecitos apoyando el streaming. Muchas gracias. Tengo que modificarlo, Dixie. Juntar las dos partes. Luego se lo pedirá a Dark Crazy, que en el trabajo se aburre mucho el cabrón. Luego se lo pedimos y lo subo hoy. ¿Tú a qué te recomiendas tomar cerveza? Gente, el alcohol a los 18, no tiene más. Y siempre con cabeza, gente. No tiene más. Yo se lo decía a mí en Nochevieja ni puto. Hombre, si salís con pareja, gente. Esas son movidas, chavales. Games. Salir con pareja en Nochevieja son movidas. Una mirada, un tal, y acaba a puñetazo. Os lo digo desde ya. Vamos a poner un anuncio, gente. Antes de llegar allí. Si no tomas, mejor. Pero si lo tienes que tomar, a los 18. Exactamente, como ha dicho Stitch. Es un Jaguar F-Type. Es que no entiendo de coche. Pues ahí tenéis el que ha preguntado. Que es un ajuste de cuenta. Pues pégale una paliza. No, pero... Mira, no, pero ya sabes. Hay mucha gente que... Que se pasa de la rosca. No estamos hablando del tema de mirar. Estamos hablando del tema del tocamiento. El que pase por al lado y le meta mano. Esos son movidas, gente. No, eso no es mirar. No, está claro. Yo me refiero a tocamiento, gente. Luego hay gente que está hecho por de la cabeza que con el mirar ya... Se me olvida la coma. Sí, gilipollas en todos lados. Pero es que Nochevieja, más gilipollas, Estoy atendiendo.
Ay, Dios mío, yakisoba, al final voy a tener que hacer una sopa contigo, ¿eh? Sí que va a ser yakisoba de verdad. Dame un segundo. Oye, el móvil no está en el coche. ¿Dónde mierda está? Está apagado en el asiento, lo dejé. Sí, sí. Pues no encuentro el puto móvil, tío. Todo el mundo serio. Tiene que estar por ahí, igual se ha caído. A ver. Todo el mundo aquí serio y tal, y el tonto con la máscara de unicornio. Ay. Hombre, ¿qué pasa? Fenómenos. ¿Eh? Buenísimo. Le he dicho, ¿puedo decir sí, sí? Sí, sí, sí. Oh. Hijo de la gran puta. Uno. Niña, ¿me dejas un segundito? ¿O por dónde vais? Que tengo mucha rabia este hijo de la gran puta. Vamos por el principio. Todavía tiene que hablar mucho. Hijo de la gran puta, sabemos que has sido tú el que has intentado hacernos el lío. Así que me cago en la puta, quitaros de aquí, por favor. ¡Ahí, ahí, sí, sí! Quitaros. Quítate, tiene que hablar nena. Mucho todavía, ¿eh? ¡Ah! ¡Tú muerto, hijo de puta! Ten el cuidado, lo quiero vivo durante un rato. Sí, sí. Más. Tranquila. Déjame que te lo voy a explicar de nuevo. Sabemos que has sido tú. Y ahora, tienes dos opciones. O mueres o vives. ¿Quieres vivir? Claro. Pues lo he contado, ¿verdad? Lo que le he dicho. Escúchame. Me vas a dar el nombre de todos los que secuestraron. Todos. No. Esto fue por algo del jefe. Y así es que me lo des todo. Sí, sí. Que no te calles. Perdón. Levántalo. Levántate, anda, hijo de puta. Levántate. Te lo voy a explicar. Ay, se lo va a explicar, gente. Tienes. Se lo va a explicar. Vale. Vale. Para pues tener 9. Porque como no ves el nombre de todos, te voy a cortar todos los dedos, uno a uno. Pero es que no los conozco, hombre. Ah, tú contratas gente. ¿Cómo no los vas a conocer? Escúchame. Pero es que no he contratado gente ni nada, si no tengo dinero. Estoy muerto de hambre. Pues, escúchame, si no me sirve para una mierda, te pego un tiro ahora mismo en la cabeza. Y te dejo aquí mismo, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque no me estás sirviendo de nada, yakisoba. Pero no crees que os han engañado. En esta vida o me sirve o no me sirve. Si no me sirve, vas para el pozo. Ay. Claro que puedo servir, hombre. Pues dime algo que me interese. Vamos a suponer que te creo y tú solo eres un mandado. Vamos a suponer que te creo y tú solo eres un mandado. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de secuestrar a mi jefe? Ay, perdóname, que me iba a quitar. No te preocupes. Sí, yo me voy a tapar. A mí va a ver la cara y se mira, va a quedar. Exacto, eso es lo que voy a creer. Mírame la cara, desgraciado. Como si se la tatúo. Mírame la cara, que te sueno. ¿Ah? Joder, macho, de verdad, ¿eh? ¿De quién fue la idea de secuestrar a mi jefe, Yakisoba? ¿Te sueno? ¿Te sueno? Claro. Y no sabes que a mí me secuestraron, ¿no? Sí, pero como te he dicho que no la idea mía, yo no estaba ahí ni por dinero. ¿De quién fue la idea? ¿De quién la idea? ¿De quién es la idea? Gente, que no la entiendes. ¿De quién fue la idea? La idea fue de un tal Lobin. Pero dijo otra persona que no... Que eso no es la buena idea, no sé qué. Le dije yo, mira, yo... ¿Teléfono de Robin? No tengo teléfono de Robin, de verdad. ¿Seguro? Es que no los conozco, hombre. Vale, pues... Y si no querías, ¿por qué? Ay, Samu, ni bebé, ni fuma, ni nada. Ya le tenía al japonés de los cojones. Según no, pero me apunté por compromiso, hombre. Pero si yo les dije a ellos que no estaba de acuerdo, que no es la buena idea. Mira, Yakisoba, esto es fácil. Tanto Ryu como Hiro te echan la culpa a ti. Tú ahora mencionas a otro... ¿Te das cuenta de la lealtad que hay en ese grupo de amigos o de los pues que... Pues menudo malicones, porque eso no es verdad, hombre, que de verdad te lo digo. Bueno, que yo no quería hacer... Ya sabes con qué tipo de persona estás trabajando. Mira, escúchame, eres un muerto de hambre, ¿no? Claro. Vale. ¿Cuánto dinero me pedisteis a mí y a mi gente? ¿Te acuerdas? Esto no es serio, gente. Acabas de decir 150. Vale, sí. Yo veo que hay un colgado, una baja. Sí. Pero que no tengo dinero yo, hombre. Pues te vas ahora a los camiones y no te parto las piernas y te las arranco, hijo de la gran puta. ¡Sí, sí! ¿Qué te parece eso? Que vamos a ver ni pollas, que no estás en situación de decir nada. ¿Te queda claro? Claro. Vale. Ay, es que manda cojones. El jefe a mi izquierda ahí bien vestido y yo con la máscara de unicornio. No, hombre. Luego me cago en mi puta madre. Y luego te voy a hacer que te los comas. No me dejan gente, ¿vale? Esto es serio. Si así no, me pondría aquí a hacer un discurso con el Super Pony. Muerto, no te queda otra. Y luego... Si no sabes la punta de la polla, te dejamos vivo. Y si no, te matamos. Hijo de la gran puta. Sí, sí. Ahí está.
Por lo que es imposible conseguirle ese dinero un día, hombre. Tú que es muchas veces un coche, ¿no? Cuando eres el raro del grupo y encima te gusta. Voy a ser hasta benevolente contigo, solo si te afeitas ese bigote de mierda que me lleváis todos los putos chinos, coños. Ah, el cajo del astronauta, ese para la siguiente, ese es buenísimo, loco. Claro. Saca la navaja, Niggles. Y le afeitáis el bigote ese de los cojones. Y te voy a dar una semana para que me traigas 150 bills. Espérate. No, no, una semana no. A este menos. Mira. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo, ¿vale? Que yo ese cuentito de que estás trabajando con peña que no conoces no me lo compro. Y menos pues, sabiendo que... No, déjalo, se puede permitir moviendo. Un día de fiesta. Pues mira, la verdad, mucha verdad que no. No, FH, tú pégate un fiesto por ahí, que su puta tú supuestamente madre. No has hecho, que has contratado a gente que no conocía, esas personas te conocían bastante bien como para venderte. Vamos a poner... Así que, o empiezas a cantar, o la próxima vez que te vengamos a ver, te vas a quedar sin manitos, sin pies, y solamente va a quedar tu puta cabeza clavada en una estaca. Así que, tú ves. Pero sí le he dicho todo lo que sabía, sí. Hombre. Y esa gente no los conocía. Íbamos, solo conocí a Leo, conocí a Hilo. Voy a programar en vaso de cubata. Ay, ay. De gente venía cuanto más borracho, más rápido para programar, loco. Leo. Yo les toqué gente, no, solo hombre. Sabía. No, hombre. Solo sabía uno que se llama Robin y el esto no sé cómo se llaman, de verdad. ¿Cómo es ese tal Robin de los cojones? Va con una camiseta de Calvin Klein. El blanco, negro, tipo de pelo, el color blanco, de pelos. Blanco, tiene el pelo así como una cresta hacia atrás. He dicho antes otro nombre, ¿os acordáis cuál? No, Robert, ¿no? Robin. ¿De qué color lleva el pelo? Es que alucino, tío. Aquí la gente se junta y se cuesta en 7 horas. No te confundas. Hacéis un trabajazo que flip para FH, mi niño. Por lo que no me confundo, hombre. Nunca podríamos estar lo suficientemente agradecidos con el equipo de programación. Ya me lo puede conseguir. De esto, ¿cómo se llama lo otro? Ya. De interfaz y todo ese rollo. Pero no entiendo por qué dicen que era todo idea mía si ni siquiera quería participar. Pues por dos personas. Río y Giro te han vendido. Que no te enteras. Sí, en general el equipo de desarrollo, sí, correcto. Exacto. Eso es lo que es la. Eso hacemos, FH, eso hacemos. Eso es mentira. Dos añitos en despistado. ¿Cómo sabían lo de que nos debía el dinero y todo eso entonces? ¿Eh? Sí, sabe cosas, pero luego no sabe nada. Exacto, exacto. Sí, que según ellos, tú nos debes dinero a nosotros por lo que liaste en Setarro. Cosa que eres tonto, porque eres muy tonto y no tienes dónde caerte muerto. Es, encima te vamos a ayudar. Eso para empezar. Pero que hola, Saba, mi niño, ¿cómo estamos? Calles, pues ellos lo saben. Pero ellos, claro, pero ¿sabes quién se lo dijo? El servidor ETAD. Nosotros. Gracias por eso, te invitamos. Vale, mi niño. ¿Qué va? ¿Pero qué hablas? Si nos lo dijeron ellos a nosotros. Porque todavía no, Saba, mi niño, felices fiestas, que disfrutes con la familia, guapetón. Tiene una hostia. Tienes una hostia. Si no le he contado eso a nadie, hombre. Pues ellos lo sabían. Ya está, Darvito, si yo te lo digo igualmente, hombre. De mi boca no ha salido nada. Pues Giro no lo dijo. Pues no ha salido nada de mi boca, ¿eh? Sí. Dijo él. Oye, que. Él dijo exactamente. Discúlpame, niño. Gracias, Saba, mi niño. Él dijo exactamente. El Yakisoba nos ha dicho que os secuestremos, pidamos dinero porque él tuvo problemas con vosotros y os debe dinero. Mira el primo unicornios. Bueno, pues eso me cuadra perfectamente. ¿A ti no, compadre? Claro, si cuadra, pero es mentira. Pues qué casualidad que cuadre. Y que... Esto no está sirviendo mucho, ¿eh? Esto no va a hablar. Lo sepa. No va a decir nada. Así que si no va a hablar y no va a decir nada, pues para el pozo. ¡Pues le metemos un navajazo! Pues para eso. Le guiña el cuerno. Gracias, Trippi, mi niño. La verdad. No me arriesgo la verdad. A colaborar con nosotros para encontrarlo. ¿Quiere sobrevivir? Tráemelo. Pero no sé dónde está, ni todo su teléfono. No me importa. Nada. Jefe. Si quiere lo empalo ahí con el cuerno, ¿eh? Dime. Si quieres lo empalo ahí como hacían antes con mi cuerno, ¿sabes? Voy corriendo y lo empalo. Es que está con daño en la cabeza y entonces lo tengo que matar. Eso es verdad. ¿Kenshin? ¿Quién? A Luca. ¿Quién es ese? Un japonés. Vale. ¿La banda? Bueno, japonés? Ellos son la banda seria, yo soy el mongolito. Lo he estado con él un par de veces solo. Pues léeme la conversación, anda. Pero voy corriendo shitge y lo empalo. Mira, te saliva el tono.
Pole, acuérdate que según el otro decían que era un super malandro en Japón. Y le pregunto yo, ¿y qué cuesta eso? Que es tatuador, me quería hacer un tatuaje porque se lo hizo a otro japonés. Y me dice $100, le digo, no sé. Me dice, ¿qué no sabes? ¿Si hacerme el tatuaje o no? Le respondo. Dice, ah, vale, entonces tú cuando quieras me avisa. Y le digo, ¿pero dónde? Y luego digo, ¿a Luca? Y no me respondió más. Eso hace 3 días. Si el FOC no, también lo usan IC esta gente, entonces pff, algunas veces no me fío. Ah, vale. Sí, aquí ellos lo usan IC también muchas veces, ¿eh? ¿Y ese cómo? ¿Cuál era el siguiente? La siguiente es Kenshi. No, Hiro. Kenshi. ¡Oh, Hiro! ¡Ryu! ¡Ah, que Ryu se llama Kenshi! Le he hecho la conversación que me interesa. Dice que le llaman Kenshi, pero se llama Ryu. Lo quiere que le llaman Kenshi. Pues písale la conversación, anda. Sí, ahí está. La poli lo usábamos y C, desde luego. Tomarse alguna nota de lo que va diciendo. Mira, le digo yo, taxista bolacho aquí, porque había un bolacho taxista que estaba vacilando. Ese es el principio de conversación. Es lo que nosotros en la policía hacíamos, lo que ha dicho Saba. Poníamos las dos barritas esas y era OC. Luego me dice el garaje central. Le digo que hay policía de arriba del garaje. Un par de ubicaciones. Le digo que me mande ubicación. Manda ubicación. Le digo, madre mía, ¿pero dónde estáis? Le digo, si os movéis no puedo encontrarlo. Luego dice, buscando moto, me dice que no es autista, joder, no sé qué. Le digo yo, no esperéis, madre mía, luego manda otra la ubicación. Le digo, ¿qué hacen? Y dice, no, me dispararon. Le digo, ¿pero estás bien? Él dice, no sé. Luego le pregunto a ver si ha visto a Hilo. Porque le estaba llamando, no me cogía el teléfono. Buena relación, ¿eh? Entre dice Hilo, Río y regalado. ¿Tú? ¿Eh? Buena relación entre los tres. Hombre, yo con Kenshi me llevo porque... Bueno, andamos, vamos a japoneses, hombre. Nos llevamos bien, pero no sabía que iba a decir esa mentira. Dibujos. La verdad. Luego me dice galaje del pie y me dice, espérame ahí que voy. Y luego cuando fui, el lano estaba ahí, desapareció. Hace 4 días y no lo he vuelto a ver más. Y luego tengo... un mensaje de Hilo... De que tiene el número ocupado, pero no tengo mensaje con él porque con él no he hablado. Y luego tengo uno con Lawrence Gitano. ¿Qué dice? ¿Con Marcos Lawrence? ¿Qué dice? Lawrence, le envío un mensaje, le digo, soy Kisoba. Kisoba. Le mando una ubicación, no sé de qué es. Me dice, ¿qué haces? ¿Eres de alguna banda? No, yo soy chatarrero, Sergale. Kisoba, estoy de camino al G del N. Reche, del norte. Toma nota de las ubicaciones. Dice, te veo allí. Vale. Y esos son los mensajes que tengo. Vale, préstame el móvil, anda. Claro. ¿Pero qué capilla estás dibujando ahí, primo? Estoy apuntando toda la información y un dibujo. Aquí está guapo. La ciudad de Meral Super Pony. A pesar de Google Battles. Pero ni un maricones. Poquito. No le llegamos ni a... No, vamos. Tienen puto honor. Madre, ¿no puto honor? ¿De que tienen que ir a una si secuestráis todos callados? ¿Como putas? ¿O cómo es no, esto? Pero diciendo mentira. Eso no se dice. Es que a mí me cuadra todo mucho, ¿sabes? Y que es un super malandro de Japón también. Chava, y de Meral Super Pony, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo hablar porque son cosas de ellos. Pero la otra me meto ahí, de lleno. No hace nada, yo he venido de Japón hoy. Reche, ven un momento. Qué mentiroso es el chino, ¿eh? Sí, bueno. Ayer secuestraron a mi jefe con AKs. Lo de eso no hace nada, de verdad. Hace 3 días que no estoy aquí en la ciudad. Llama. Quítate la máscara que te vea la cara. Vale, jefe. Y le dices, ¿qué coño eres? Y le dices que si quieres chatarrete,
le vas a dar hasta en escaneo de identidad, como no diga la verdad. Y le coges y le haces un backup del teléfono. Anda, encima quiero todos los números de teléfono que tenga. Claro, todos, si un ajuste de cuenta, solo pueden participar tres. Es decir, nosotros solo podemos mirar, ojo. Este vale, que no estén contentos. Claro. A ver qué haces con el móvil, ¿eh? Yo la formateado. Se lo ve muy que lo que. ¿El qué, eh? ¿El ajuste de cuenta? Si no se le mata, no se convierte en un ajuste de cuenta, gente. Bueno, si no se le hace, peca. No, no se puede. No estoy pensando en qué hacer contigo. En el momento que se le hace el PK, se convierte en un ajuste de cuenta. Completo. ¿Sabéis? Mírame la cara, chinito. ¡Jo! Porque yo contigo ya he hablado y de frente, en el mecánico del sur. ¿Ya has hablado conmigo? Un día de esto fui a que me tunearas un coche, ¿vale? Yo ahora mismo estoy del lado de mi familia, del lado de los chatarreros. Tienes una sola puta opción. Y tu opción no tiene otra salida. Y como tomes otros caminos, nos vamos a enterar. Porque tenemos ojos, oídos y gente que nos respalda en toda esta puta ciudad. En NASA, sí, hagas era NASA, lo gente. Que hagas, te escondas donde te escondas, vayas donde vayas, te vamos a encontrar y daremos contigo. ¡Ay, caza, caza, gente! Una sola puta opción y es cooperar para no terminar con tu puta cabeza en una estaca afuera. Somos más que ustedes y estos que están aquí son solamente la mitad de ellos, para que te vayas haciendo una puta idea. Pero si es que estoy solo, en verdad. Sí, estás solo, pero tienes relación con personas que han hecho mucho daño. ¡Hala, suena, mi niño! Y una manzana, pues, pudre todo el cajón. Eso es verdad. Así que vas a ir con esa carita de chino recién rasurado, vas a empezar a buscar información y vas a comenzar a trabajar para nosotros. ¿Sabes quién se encontró el jefe OC? ¿Quito? ¿No? Yo estaba en el streaming, yo lo vi. Te voy a estar llamando todos los putos días a ver si has conseguido algo. Oye, compi. Dime. Si me estoy empalmando escuchando eso, ¿es normal? No pasa nada. Vete ahí detrás de una roca y acabas. Es que menudo discurso, macho. O sea, parece Gil en sus tiempos. Luego deberías... Pues no empalme más tonto. Hay psicólogo de guardia cada día en el hospital. ¿Cómo, cómo? Repíteme. Luego te lo cuento. Perfecto. Y los que están aquí son solamente la mitad de las personas que te puedes encontrar tú, que nos pueden ayudar y nos pueden rescatar. Así que mejor será que te pongas a sentar cabeza y hagas lo que te estamos diciendo. ¡Ay, ay, ay! No es por nosotros, no por ti. Sería una lástima. Sí, alguien le cortó la cara ayer, creo, al Salpica, pero no sé quién fue. Ojo. Que te vendió en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí que no lo sé. Termines 3 metros bajo tierra. ¿Como la película? Tres metros bajo tierra, como la película, ¿no? ¿O ese era el cielo? Sobre. Ah, me he liado. Y ahora esto es para que... Una muestra, pues, de todo lo que te puede esperar si no comienzas a hacer caso. Ahí va. Ahí va. ¡Esa no me la esperaba! ¡Ay, va, hermano! Lo suyo sería dejar una nota y que le recoja la ambulancia. ¡Qué triste! Sí. Si no, no sirve de nada. Alguien que saque papel y boli y ponga. ¿Se la pongo yo o se la ponen ustedes? Pues ya estaría, gente. Lo que quieras, cariño. ¿Quién tenía? ¿Quién estaba anotando, boli? Yo tengo la libreta. Oh, bueno, tú. Pues dame, préstame el boli y el papel, cariño. También le podemos dejar una foto en el bodón con todos con la cara atrapada. ¿No hacemos un selfie? Tengo muchas ganas, ¿eh? No sé, yo no tengo ni idea. Ellos son los que entienden. Además, nosotros no hemos participado. Solo han participado los tres que no llevan máscara, que son los que le han pegado. ¿Alguien tiene ganas de hacer pipí? ¿Ninguno tiene ganas de hacer pipí? No, Romeo. No, ahora se le pone una nota y ya está. Si eso está inventado, gente. Lo del PK y poner la nota está inventado, chavales. Cariño, creo que se la has clavado demasiado hasta el fondo. Sí, sí. Eso dijo ella.
Me motivaba, no pensé que la entrara tan bien. Para eso lo hubiera empalado yo con mi cuerno. Se sube la bandana con resignación. Está cabreado el jefe. Exactamente, gente. No vengáis aquí a darme lecciones porque no lo voy a permitir. ¿De acuerdo, gente? En plan, vuestra opinión en tema administrativo me suda la polla, ¿vale? En plan, si han hecho mal algo esta gente, no os preocupéis que administración será los primeros que le tengan que decir algo. No subrayéis, ¿vale? Pero no vengáis aquí de juez, jurado y verdugo porque no os lo voy a permitir, ¿vale? Porque este es mi canal y aquí hago lo que me sale del pito. ¿Entendido o no entendido? Que aquí la gente parece que cuando sale algún rol que le afecta a su streamer favorito o a mi puta madre que está ahí trabajando a la pobre, aparece debajo de las piedras. Macho. Para callarse un poquito, señores. Que si el que tiene que decir algo aquí es administración, ¿vale? No vosotros. Administración. Que soy muy boca chancla esto. Espero que haya quedado claro. No creo que tenga que volver a repetirlo, ¿no? Creo que es suficiente, ¿no? Perfecto, gente. Estupendo. Si se ha saltado la normativa alguno de los que estamos aquí, o vendrá un soporte plus, o un moderador, o FH también vendrá a decirnos algo. Administración, no un usuario, ¿de acuerdo? Si no os gusta la norma, pues entra al servidor y poned sugerencia, o entrad y rolea cualquier cosa, ¿vale? Pero yo creo que ha quedado bastante claro. Espero no tener que volver a repetirlo, de nuevo, porque no quiero poner un modo submode, porque me jode meter submode. Ahí en medio de la carretera. Castígame con nalgada mientras tengo los huevos. ¡Hala, listo! Suficiente, explicado. No hace falta decir nada más. Coño de la madre. Ayer vi el streaming de Carmen y me dio billing, macho. Billing con toda la gente chapando y tal. Coño, con los espectadores, algunos boca chancla que vais de listos por la vida, macho. Aquí soy espectadores, ¿vale? No soy administración, no soy juez, ni jurado, ni verdugo. Vosotros tenéis que ver aquí un rol y os puede gustar más, os puede gustar menos. Y podéis dar vuestra opinión, siempre desde el conocimiento, ¿vale, gente? De conocimiento. Pero yo ayer vi el stream de Karma y que me dio vergüenza, gente. Me dio vergüenza, loco. Y luego eso es lo de siempre. Hace un año esto no pasaba en el servidor. No pasaba, no pasaba. Y ahora, pues por desgracia, parece ser que pasa. En YouTube me da igual. YouTube me la pela. ¿No voy yo? ¿Luego me traéis a por mi coche? Ay, Dios mío, no, no te preocupes. Está haciendo una candela a la... ¡Hala, vámonos! Para un rol que se hace diferente, ¿eh? Que en plan, en el canal no veis nada de eso. Una vez que participo activamente en un secuestro, que nos montamos un plan de puta madre para pillar tío infraganti. Bueno, pues viene la gente aquí, los boca chancla, a darme lecciones. No, Jolly, lo de ayer fue ridículo. Lo de ayer de Karma, por estito mío, fue ya el acabose. El yo qué sé. El ya, el lo peor de lo peor. No, no, yo no me rayo, tomatillo, no, está claro. Pero yo lo suelto y lo digo y me queda a gusto, ¿sabes? Me desahogo. Submode, pero es que no quiero meter submode. Me parece que un castigo para todo el mundo y no todo el mundo es así. ¿Sabes? Entonces no me parece justo. ¿NASA española? No, NASA chilena, de Chile. ¿No has visto otros días, pose? Yo, la verdad es que lo que aguanta Karma, yo no lo aguantaba, de loco. Lo tengo más claro que el agua, gente. Al primer listo que me venga, que me quiere dar lecciones de rol o lecciones de norma, y no sea ni un soporte, ni un soporte plus, ni un moderador, le meto un ban. Punto y pelota. Y ya está, no tiene más. Ha habido veces aquí que con Kano, por ejemplo, me mataban o algo y sé que había gente que iban a otro chat a decir algo. Siempre lo decía, como me entere de los nombres, que vaya a otro streaming a decir cosas, os meto un ban. Es que no volváis a escribir en este chat. Luego me escribiréis por privado, no, perdona, no sé qué. Ni perdona ni hostia. A Kano lo mataban 7 millones de veces y había algún espabilado que iba al otro canal a decirle cosas. ¿Tú quién coño eres para ir al otro streaming a decirle algo? Te callas la puta boca y ya está.
¡Ojo, Carola, me uneno! ¡Grande, Carola, mi niño! ¡Felices fiestas, guapetón! Espero que disfrutes con la familia. Muchas gracias por esos 8 mesecitos. Por cierto, tengo tu regalo preparado, ¿eh? Pero te lo daré mañana, Carola. Te he comprado una cosita. Y te lo he comprado porque me sale el nabo. ¿Te parece buena respuesta? El problema es que otros streamers incentivan eso y encima no lo detienen. Bueno, pues si el streamer incentiva eso, lo que tenemos que hacer es que no streame. ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¿Qué dices, caballero? Sí, pues mira, vengo a vender mi pinículo. Ah, pues mira, pase por ahí, por la verga. Sí, mira, me voy a comprar. Tiene usted que ir a Mechanicals, tiene que darle unas certificaciones del status del vinículo. Me voy a comprar un Turismo LR de 500.000 para que me estafen. No, es que me cago. Retosal. Bueno, yo, espérate, por ejemplo. Claro, yo que ayer no me enteré muy bien, pero creo que Karma dijo incluso que a Deuli le hicieron llorar. Pero vamos a ver, retrasados mentales. ¿Cómo vais a hacer llorar a una chica por un streaming de un GTA? ¿Subnormales? ¿Que soy subnormal alguno? ¿Qué hago en mi muerto y en mi puta madre, loco? Que no me enteré muy bien, ¿eh? Es como lo dijo Karma, ¿eh? Que creo que a Deuli le hicieron llorar, pero retrasado. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Si eso es para coger los IRL y pisarle la cabeza, loco. No va a escribir, va en un chat de Twitch y le pega una paliza. Yo venía a buscarla, no la encontraba y he sacado otra. Voy a echar un mail. Vale. Me ha dicho mi hermana que había un cliente por aquí que quería vender su vinícola, ¿eh? Correcto, ¿le? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Ahora viene un colega de Jax. Voy a echar un mail. Tenéis las voces reventadas. Sí, pero como todo. No. Digamos que es la ciudad. Sí, hasta los párpados. Ahora vengo, gente. Pero el hijo puta ese está meando allí en la esquina. Que lo parió. Me cago en tu muerto, hijo puta. Ay, Dios mío, ¿pero qué hace Josué? Es... ¿Meando? ¿Meandos? Pero si meando haciéndose una paja. Eso, ay, Dios mío, Josué, hijo. Josué, que más de 3 sacudidas. Que miren las niñas, hombre, tápates. No miréis. Hostia, no miréis, cuidado. Que Josué está meando. Escúchame, primo, ¿cuándo lo habéis cogido? Que no me he enterado de nada. Pues llevo toda la tarde con él y con Josué. Estábamos entreteniendo hasta que Rachel y... Y no me avisáis, por las ganas que le tengo. Pero si tú no estabas. Que yo sí estaba, si estaba ahí. No, ha sido cuando tú has... Cuando ya lo teníamos, después al rato has puesto tu yate por aquí. Ay, Dios mío. Claro. Puto trabajo de los cojones. Yo me he quedado con ganas, ¿eh? Pues, la daga. Ya estoy por aquí. Ya estoy, chavales, perdonadme. Sí, los 10 FPS cuando se queda estático. Me gusta vuestra integración. Ya estamos por aquí. José, sí. Ya ve el Moreno. No, Carola, pero si te preguntan a ti, a mí no me importa, parece mentira. ¿Cuánto lo vendes el Hamilton? ¿Qué es el regalo? Ah, tienes que esperar a Nochebuena, loco. ¿Yo? ¿Pues que tú? No, no, broma. Sí, sí, por joderle. Por cierto, primos. Feliz de fiesta, M. James, mi niño. Nayara es como para el Hamilton como para mirar a Leires. Le toca los cojones todo el rato. Risas. Por cierto, Josué. Dime. A tu hermana lo que sea. ¿Qué pasa con mi hermano? Que la adoro, que es la hostias. Sí, José, sí, claro. Es no, Hamilton. ¿Tú sabes que tiene que ir a al mecánico? Yo sí. ¿Para qué? Pues mira, ve. ¿Pero quién va a vender el vinículo? Pues no lo sé. Intégrate a ti. ¿Yo que me integre? Claro. No me gusta la gente. Pues va a anuncio, hijo puta, que nunca pones. Caros. No me gusta la gente. Pon anuncios.
Pero si estáis vosotros, lo pongo cuando no estáis vosotros. No te gusta sacar la PDA. Que vamos a ver, mongolines. Si estamos siete, pues alguno de los siete lo harán. Coño, pero para que tenga también la gente tu número. Ahora que estamos aquí los cuatro. Somos bueno, cuatro, somos seis. Me refiero a los gitanos, gilipollas. Ah, va. ¿Qué pasa, él? ¿Sabes que se viene un pedimento, no, primos? Tú que eres el hermano de... ¿El Juanjols? Espérate un momento. Llama a alguien por teléfono. Es Mil Lidias. Yo tampoco quiero decir nada. Va, yo voy a quedarme aquí detrás. No. Sí. Tú aquí con nosotros. Tú al lado del cuñado. Bueno. Si quieres, se lo cuento yo. ¿Quieres que se lo cuente yo, Juanjo? Voy a por Lidia, ahora vengo, niño, que está aquí al lado. Pero contactos. ¿Entonces qué vehículo van a vender? Claro, la moto. La moto. Tiene que llevarla al taller a que le den la ficha. No se entera, hermano. No se entera de una mierda. ¿Eso quién, Joel? Bueno, si yo acabo de llegar, coño. Mucho me ha... Pero si te lo hemos picado antes. Pero vamos a ver, retrasad, que ya lo sé, porque yo no sabía si iba a traer el vinículo, ¿no? O sea, que no, que se acerque un pedimiento. Mira, que se trata de follar. Aquí antes Juanjo se follaba. Leire. Calla. Los gitanos. Que no se trata de follar solo, que no se trata de follar solo, coño. No, que no, que no, que no han follado. Yo soy gitano moderno. Que no me dejáis hablar. Que no me dejáis hablar. A ver, que no han follado, pero que se la quiere follar. Pero me. ¿Eso qué? ¿A mi hermana? No. Guarda el picho. La tenemos, ¿eh? Guarda el picho. La tenemos, ¿eh? Es igual que su hermana, primero. Ni sacar pincho a la mínima. Digo una cosa, con mi hermana no, ¿eh? Mato todo. Llevo todo por delante. Como la ley me pega, tira en las yaras. A ver, escúchame. ¿Qué mejor que tu hermana esté con un gitano como yo? Si eso no hay ningún problema. El problema es un gitano como tú, concubino. Mira, si te escondes detrás de mí, no tiene nada. ¿Cómo un gitano como tú? ¿Y qué pasó con mi hermana? Me cago en tu mierda. El Josué quiere un gitano como yo, ¿no? Dile, aquí me presento. Yo y mi polla. Díselo. Escúchame, no, pero escúchame, que Juanjo. Joder, igual te meto un pepinacho que te meto ahí en el hotel, ¿eh? Que no. Compadres. Cuidado con lo que dices con mi hermana, que se me va la puta olla, ¿eh? Pero escúchame. Pero que yo no estoy diciendo nada, si es amor de verdad. Escúchame, si el Juanjo quiere mucho a tu hermana. Sí, el Juanjo quiere a mi hermana, pero igual se está empotando a otra por detrás. Que no, que la dejó a la paya ayer. Es una mierda, hombre, eso no se lo cree nadie. Sí, que te lo prometo, de verdad, Josué. Juanjo, te hago la vida imposible, que lo sepas, ¿eh? Que no. Josué, te lo prometo. Te lo prometo. Hablo con el pelirrojo ese y me cosí un. José, sí, eso. Mira, malo. ¿Tú qué haces, retrasado? Palabra de que lo que le va a decir a tu hermana. Que no lo piqué, coño. Escúchame, ahora en serio. Que esto para la familia es algo muy bonito. Y en la ciudad que nunca había una boda. Este es un concubino de mierda, el hombre. Este se tira todo lo que se mueve. José, te prometo que ayer dejó a la paya por tu hermana para estar con yo tu hermana. Yo solo digo que si hace falta, compro un hierro más grande. Y me llama. Con eso lo digo todo. Escúchame, José. Confía en mí, compadre. Pero que no te esconda. Pero me escondo. Que tu hermana está enamorada. Chicas, un momentito, porfa. Mi hermana, ¿sí que va a estar enamorada de él? Escúchame, Josué. Tu hermana está enamorada de Juanjo y de Juanjo de tu hermano. Eso es mentira. Bueno, enamorados no están, pero que se quieren conocer. Tenemos que conocernos, coño. Exacto. Y yo, vamos a hacer las cosas como los gitanos de bien. Te corto los huevos, Juanjo. Tú sí, conocerás a mi hermana, me parece muy bien, pero como te la lleve al huerto y te mato, ¿eh? Que no. Primero vas a hacer el pedimento. Y me ha dicho tu hermana que hay que hacértelo a ti. Chica, le pide la mano. Tu padre no vale. Exacto. ¿Cómo que mi padre no? Que no, que el pedimento lo tenemos que hacer a ti. Bueno, si tu papá no lo respetáis ninguno de los tres. Pero mi hermana quiere mucho a mi papá, yo no, yo le tengo mucho asco. Yole. Qué guapa está la novia. Yole. Y luego cantamos el Yeli cuando haga la prueba del pañuelo. El Yeli. Claro, todos. Juanjo, que la tenemos. Que te prometo. Juanjo, que sacamos nuestra amistad, te lo digo. Que yo la voy a respetar mucho. Escúchame, te juro por mis abuelos, que en gloria estén, que esto se va a hacer bien. Primero el pedimento, ¿vale? Después del pedimento, la boda. Y ya ahí podrán hacer lo que quieran. Mira, escúchame. Te reviento. Respetos. Y te meto una Hamilton, que vamos, te mando para Pablo Poli de nuevo, ¿eh? No me pegues más. La cosa va así, ¿de acuerdo? Pedimentos. Mi hermana es lo suficiente mayorcita para decidir. Ahora, como yo me entere de que se la está jugando con otra paya, pues cojo y te mato. No tiene más. Que no. No tiene más. Que no lo va a hacer, en mi caso. El Juanjo tiene ganas, en mi caso, de contar a tu hermana. Escúchame, José. ¿Qué pasa, él? Me la había chuscado como nunca se la ha chuscado nadie a su pedals. Hijo puta.
Puñetazo, porque... pero escúchame, Juan. ¿Eso conlleva ahí? Escúchame, no es, que eres, es que eres tonto. Pero ¿por claro qué que me pega a mí? Joder, me dejáis hablar. Te has puesto en medio. Pero escúchame, Juanjo. Obviamente lo te lo vas a chocar como nadie se ha chocado porque ella va virgen al matrimonio, es normal. Claro, por eso mismo. Es que no me habéis dejado terminar. Eso no me lo tienes que decir a mí. ¿Quién tiene experiencia? Y aquí yo lo tengo. Ah, eso espero, porque si es de mi hermana te meto. Yo me encargo como gitano de a la leire no. ¿Pero por qué me va a meter a mí si es antes de que tú saques eso ya te he rajado? Te meto un batazo en la cabeza que no lo ve venir. Créeme que ya te hubiera metido el navajazo si hubiera querido. Sí, mi cojones 33. Con mi hermana cuidadito, ¿eh? Y no hablo de tu hermana, estoy hablando de está hablando. No, ella estaba hablando de mi hermana. Yo estoy hablando de los líderes. Bueno, con cuidadito con mi hermana. Que te toso la cara y te paso los estrafilococos, ¿eh? Escúchame una cosita, palabra de gitano, ¿eh? Te meto un navajazo que no te encuentres tu puta madre. Que te paso los estrafilococos, ¿eh? Bueno, ten cuidado con lo que dice de mi hermana. Que a ver si además de tirar coches por un acantilado voy a tener que tirar cadáveres también. Eso sí que no, ¿eh? A ver si me voy a poner serio y voy a sacar la garrota y me voy a llevar palos. Que viene aquí el novato a tocarme los cojones. El novato, tú no sabes la gente que me ha cargado, guapa. Y tú no sabes tampoco lo que me cargo yo. Tú me comes lo que viene siendo el cuchillo. Mira, mira. Ojos. ¿Cómo saque la? Meteros con el retrasado de mi hermano, meteros conmigo, con mi hermana no. Y bueno, y con el desgraciado de mi padre, no, lo que no, queráis. No, que, pero que a tu hermana se la había metido yo. Tu puta madre, ven aquí. ¿Te crees que te da tiempo, escapar? ¡Hijo puta! Déjame tranquilo, José, que era bromas. Te acabaré pillando retrasado. Te voy a dar una paliza que ni tu hermano. Que era bromas. En tus tiempos jóvenes. Hijo puta. Cago en todos tus muertos. ¡Me va encima a pegar, hijo puta! No le que no le pegues, que si no, no te da la mano. ¿Qué hago con los muertos? Que si no, no te da la mano, espabilados. Como no saque la navaja, 50. Me quedo aquí solo, ¿eh? No sé si te das 50. Amigo. Sí, sí, intenta montarte, intenta montarte. Hijo puta, ¿eh? Se quería dar la fuga. Juan, no, no, vuelta al mecánico, está, ¿no? Hombre. Escúcheme, al final vamos a tener una boda gays de esa. Escúchame, Josué, vamos a tener la fiesta para hombres. Pues no me toco los cojones. Mira, no tengo que ver un trato muy bonito. ¿Y este vinículo? Enhorabuena. Este se lo compro yo para quedármelo. Pues sí, vengo a venderlo. Tienes que pasar por el mecánico primero, niño. Ya voy, tengo las hojas aquí, tío. Vengo a vender tres coches. Vale, pues uno cada uno, niños. ¿Quién empiezas? ¿Cómo que uno cada uno si somos ocho? Tres, ha dicho. El Hamilton ya me dio. ¿Todos chatarreros? Claro, el Hamilton ya me dio. Por el no vendí nada. Eso gitán. Pero tú ayer vendiste uno. Eso sí. Ya está. Pero déjame a mí, primo, que tú vendiste ayer también. No, no, yo lo he vendido. Voy a traer, cuidado, hombre. Tengo que vender pato, si no le pases por encima. Escúchame, primo, tú ponte con el de la Motors. No, el de la Motors del aire. Al aire, vale. ¿Se podrá tú en un tractor? Hombre, creo que sí. Sigo, jefe. Algo de velocidad le podrá meter. He dicho que se quiere llevar a tu hermano en un tractor, ¿eh? Bueno, ya está bien, Hamilton, es que luego se oiga la Nayara y la Nayara te revientas. Que déjalo a la Nayara tranquila. Si no te reviento yo antes, claro. Que tu hermana pregúntale a tu hermana quién le cae bien de todos. Ninguno. No, yo. Pregúntaselo. Y no le he hecho nada. Claro que te tengo manía, hijo puta. Tú y tu hermana. Yo también, Hamilton. Muertajao te veas. Ay, ay, eso. Sartao si te ves los sesos. Muertajao. Muertajao te veas. Si no sabéis lo que significa eso. Amortajao, ¿cómo que no? Tonto. ¿Qué me estás llamando retrasado? Te amortajan cuando te van a enterrar, o sea, cuando te van a tener ataúd, si no es mal, para cuando te presentan a la familia. Retrasado. Pues ya está, tonto, amortajado te veas, te lo digo otra vez. Ojo, otro coche, este es mío. No, me toca a mí. Este no es de vender. Ese no cuela. Sí, no. No, pero coño, es que yo llevo uno o tres días sin vender ninguno, coñas. Pero tú vende uno ya, ¿no, Josué? Así tipo que no, pero a mí me da igual, no os preocupéis. Yo es que estoy tiesísimo, tengo que ir a pagar. Es que hoy me han parado cuatro veces las putas series. Pues ven más despacio. ¿Qué haces con el medio? A mí me da igual, yo tengo dinero, loco. Ay, qué malito estoy. ¿Qué te pasa? ¿Y qué poco te quejas? Que tiene que traer a cocos. ¿El tiene? ¿Qué son los perros, loco? ¿Eso es el Shiddle? No, hombre. Sí. ¡Ahí va! Es el monstruo de las galletas. Toda la carita. Eso es moqueo. Ay, Dios mío. Está reventada, dale. Lidia, quien tiene un besito ahora es amor de veras. Sí, hombre. No me lo dan a él, ni cuando estoy bien me lo van a dar ahora. Pues sí, cuando estaba bien sí que te lo han dado. Hostia, es verdad. Pero Hamilton no cuenta. Vamos para el mecánico, a ver que está ahí, sí.
Me han llamado porque alguien no reclamó invitación. Bueno, me pidieron el link del perfil de foro y no me escribieron más del Twitter de Espi. Entra al TS y vete a las salas de ayuda mejor. Dale caña, Mar, mi niño. Felices fiestas y a disfrutar con la familia, guapetón. Vamos a bajarnos el 50 ese que tenemos de estrés. De tres después ya sí, pues sí, bien. Lo digo. Dime. Atropéllame. ¿Qué es? Salgo por el otro lado. Vamos a bajarnos un poquillo el estrés, gente, que lo tenemos ahí al 53. O bueno, vamos directamente al mecánico, mejor. Vamos directamente al mecánico, a ver lo que hay. Pues no le da de milagro. Para papá. Aquí mismo. A ver quién hay por aquí, gente. Veamos. ¿Aún sigue con la charla sexual? Empezaba a las 6. Hola, Luis, ¿cómo estamos? Yo creo que sí, que todavía están al día. El puñetazo que me llevó me lo he pegado ya. ¿Quién no venga? Hija puta. Hostia. Hola, hijo. ¿Qué pasa? El corte de manga tu puta madre. ¿Qué eres, mi abuela? Pare? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mamá? Hola, estamos, mire, pare, buenas. Mire, buenas, preciosa. ¿Qué haces por aquí? A mí nunca me dicen esas cosas. Hombre, porque tú, precioso, eres pa' otro. Pero si te he dicho que vas guapo. ¿Eh? Sí, pues yo no. A ver, pues repetimos. ¿Qué te pasa? Sí, que vas muy guapo. ¿Has quedado? No, que va, tío, que sí, un trabajito. ¿Eres Playboy de estos? Sí, sí, más o menos. Más sí, quisieras. ¿Y tú qué has hecho en todo el día? Nada. ¿Nada de nada? ¿No te has puesto a buscar trabajo? ¿Trabajo? Sí, sí, trabajo. Ah, bueno, tengo que hablar con Trevor. ¿Con el mecánico? ¿Qué dices? Quiero limpiar coches en bikini. ¿Qué? ¿Tú vas para el tendero o para el taxista? Mi coño gordo. Pero con este tiempo no puedes. Claro, no hay bikini que valga. Bikini. Que sí, que puedo. Que no, que no. ¿Por qué no? Bueno, pues tú haz lo que te salga del nabo, luego no me molestes. Pero si el que me molesta es tú. ¿Cómo? ¿Si me has llamado tú? ¿Yo? Sí, sí, tú. ¿Cuándo? Hace un media hora. ¿Qué dices? ¿Me estás llamando mentiroso? ¿Por qué siempre acaban todas las palabras con L? Pues somos gitanos. Yo solo te he llamado cuando vinieron los travestis, que me querían enseñar el trabuco. Pero si me han mandado un mensaje hace 10 minutos. Sí, que querías que fuera el mecánico, o sea, el chatarrero. ¿Has visto él? No, menos que está aquí tu amiga. Eso fue él, al Juanjo, no a él. Ahora. No. Si le he llamado también para que fuera. No, el que me ha colgado el pelo. Yo le llamé porque había aquí un cliente. ¡Hola, te caneo! Sí, ya está por ahí. Está ahí trabajando. ¿O qué? ¿Has visto al hermano? ¿Qué hermano? ¿Cuántos hermanos tienes, Reto Saddle? Ninguno, no este paso. ¿Tú lo has querido, eh? Luego no me llames. ¡No me insultes, coño! ¿Te crees que no te pegaría, pero te acabaré pegando, que lo sepas? Sí. Papa, tú no vengas que te piso la cabeza. Tú saco el cuchillo. Siempre igual, bacho. ¿Dónde está el Moisés? ¿Moisés? Moisés está preparando la barca. ¿Tú quieres retrasar? Moisés, el otro también. Está preparando la barca para los animalitos. Tú en vez de cabeza te vamos a llamar retrasado. ¿Cómo? Pero ese es Noé, no es Moisés. Así me ha dado la lesión aquí de la Biblia. Es el único libro que me he leído yo para hacer los cocidos. Sí, pues te la he leído medio, ¿eh? Creo que no te enteras de la trama. Yo no, yo el cocido yo no sé cómo se hace. A ver, vamos a dejar de pelearnos ya, que me chupo. Has echado barriguito. La buena vida de América. Buena vida. Hola, mi Fran, ¿cómo estamos? Sí, sí. ¿Te he dicho algo el Juanjo? Sí, que me ha pedido ahí tu permiso. ¿Mi permiso? No, el mío, el mío. El mío. ¿Permiso de qué? Para conocerte, coño. ¿Y qué le has dicho? Porque a mí me da igual, pero como sepa que te está engañando, le meto un navajazo. Ah, que soy hermano.
Sí, sí, es mi hermana pequeña. Sí, claro. Yo soy el mayor, el más guapo, el más inteligente. Pero el más Jesucristo, yo me llevé todo lo bueno. Hermano. ¿Cómo? Jesucristo no tenía hermano. Hasta luego. ¿Qué dice? Es que no le pego porque luego vienen los Sherry y la mujer. Es este el... que no lo he entendido. Estamos bien, en mi fra, mi niño. Feliz fiesta, guapetado. Yo sí lo he entendido, yo sí. Bueno, ¿y no me presenta aquí a tu amiga? No. ¿Por qué? ¿Por qué no me la presenta? Seguro que al Moisés sí se la presenta. Menos. ¿Por qué? Pues ya les conozco. Si yo te conozco a ti ya más, ¿eh? Sí, sí, pero yo me refiero a la otra chica. ¿La Rubiel? Claro. ¿Verano? ¿Te presento? ¿Invierno? Invierno es la otra. Invierno soy. ¿Tú eres otoño? No, ella es verano. No, no. ¿Me está vacilando? ¿Me estás vacilando tú? ¿Eres tonto? No, soy tonto no. ¿Qué nombre es Veranol? La Rubiel, Veranol. La Morenol, Inviernol. ¿Y tú qué eres? Posuel. ¿Y tú retrasadal? Tú, Mongel. Sí, sí, yo Mongel y tú retrasadal. Estamos en paz. Mononeuronal. No, eso no me vale. Hipoglución. Hola, Grilly, mi niño. Feliz fiesta, guapetón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es que te falta azúcar en la sangre, ¿no? Claro. Sí, sí. A ti te falta un Veranol. Ella. A ti te da todo que te voy a mandar para Españita. Ay, Dios mío, vaya dos. No puedo. Patil. Te voy a comprar un Satisfyer. ¿Y si te lo compro yo a ti? Me lo ha dicho una MS. Me lo ha dicho una chica MS. ¿Qué te ha dicho? Que te compre uno. No lo quiero. ¿Ese es Hamilton? ¿Te cuento lo que pasa con esas cosas? No lo quiero saber. ¿Sí? No. Los utilizas mucho y luego... Ya no puedes hacer nada. Pues a mí que me interesa. Es Hamilton, con este quería hablar yo. Sí, dale caña, hombre. ¿Le va a pegar? No, coño, pobrecito. Yo era para agarrártelo. Por la mañana. Hamilton, cuidado, que te pega. ¿Quién me va a pegar a mí? La chica. No, que venga. Vete de aquí. No te acerques. Hamilton. Hola, Topo, mi niño. Felices fiestas, guapetón. Escúchame, que te eché las fotos el otro día, pero no te vi para mandarte. Ah, no, no te preocupes. ¿Cómo que por qué le quiero pegar? Estoy en... ¿Lo has visto? Acá anda por siempre él. Sí. Niña, ¿qué pasa? ¿Qué quiere él? ¿Tiene el cuchillo? He visto, he conocido ¿Tiene el cuchillo? A tu clon. Luego te las mandaba. Ah, siempre el era un ETS, sí, sí, de esos ETS o MS, como se dice. Llevo media hora, hora y en el medio. Juanjo. Me quiero acercar. Ah, pues eres. Buenas. ¿Vas a hacer algún robo o no? ¿Qué pasa, Tattles? A que me pita la moto, buen hombre. ¿Para qué mi hermano diciéndome tonterías? ¿A quién de los dos buenos hombres le dices? Sí, claro. A ti, hermano, diciéndome tonterías. Felices fiestas, Álvaro, mi niño. Ay, cabeza, de verdad. Ibas mejor antes, ¿eh? Me está insultando. Ponme la blanca mate en las dos lados. ¿Josué, estás ahí? Sí, dímelo. ¿Qué le estabas diciendo a la Yarels? Nada. ¿Qué te pasa? Me dice cosas muy feas. Te cuida con una manipuladora experta, ¿eh? No, te... Anda, pasa nada. Tiene mucha experiencia ahí manipulando a la gente. Claro, claro. ¿Lo ves? Mira qué cosas me dicen. Grande ya. Padre mía, José. Que te conozco, retrasado. Ya está atacado. Oye, ¿qué pasa? ¿Y te lo va a creer, retrasado? No, lo que le quiero yo, José. Te va a sacar todos los dineros. Mentira. Sí, sí, sí. Perdele. Había hecho perdua. Como no tiene un duro, ¿Tú qué quieres cobrar? No, yo no quiero cobrar. Te doy un tortón tomando para Españita, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Me lo va a copiar a mí también la frase? ¿Qué dices? Tortón te lo meto yo. O te mando papaleto primero. ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Joder! Uy, va. ¿Te crees que no te pegarías? ¡Uy, va! ¡Uy, va! Un dos por uno. Te voy a pegar, ¿eh? Ahí dale a Juanjo, hombre, se lo merece. ¡Mongel! ¡Qué hago en mi puta madre, hombre! Muerto ya de tétal. Vaya torta me ha dado. ¡Pero me pica! ¡Te vaya la mierda! ¡Vete tú! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hablas tú? ¿Tú también quieres me voy? Voy a ir al hielo ya a bajarme un poquito el ejercicio. Vete a hacer tres shuttles. Sí, sí. Te cuida con lo que haces, que sé dónde vive. No tengo casa. Pues, pero sé dónde trabajas. Joel. ¿Pero no brazos? Sí, sí. ¿Qué quieres? Te recuerdo que soy tu jefe, ¿eh? No estamos en horario de trabajo. Espérate. Juanjo, relajadito, ¿eh? ¿Qué quieres tú, Abrel? Yo te quiero, ¿eh? Como me haga el corte de manga, feas. Te meto. Ah. Que no. No, la última vez me hiciste el corte de manga en mi cara. Porque estaba traviesa. Ah, y ahora estás tranquila, ¿no? Ahora, no sé.
Quiero dar amor. Bueno, pues darle a... ¿No puedo darte amor? Dáselo al Moisés. No. Moisés, de lejos parece un abuelo Jesús. ¿Qué dices tú, cabeza? ¿Quieres Jesús? Claro, es Jesús, Cristo. Yo, cabeza, estás que lo das todo hoy, ¿eh? Ah, que sí, ya no sé dónde voy a poner huevo. Pégame ya, por favor. Pues te lo estás ganando, pero es que me gusta tu gorra, ¿sabes? No te la quiero quitar de la hostia. Sí, que llevo... No. Que llevo en 2 semanas por lo menos 1000 dólares desperdicios en gorra y... A ver, sí que lo vas provocando, hijo mío. Este es el Tito Sinzo. ¿El qué? ¿Qué dice? ¿No te lo ha contado el Hábito? ¿El qué? Que hoy le metí una paliza, pero que voló 2 metros, ¿eh? ¿Al Cabezal? ¿Qué dices? ¿Hamilton? Ah, ¿y por qué le has pegado? Porque me está diciendo cosas feas. Sí, Mahmoud. Pues revíntetelo la próxima vez más fuerte. Ya lo hice, pero que es literal, salió volando. Pues bien hecho, coño. Como tiene 2 metros. Mira Papá Noel. ¿Dónde? Pues ahí, mira. No me da confianza, ¿eh? No, yo tampoco. Pero como los travestis. Ah, ya me acuerdo por qué te estaba pegando. ¿Cómo me mandas a los travestis? Que yo no te he mandado a nadie, coño. Me dice, lo tienes pagado, guapa. Eso es mentira. Si yo le he pagado el de Hamilton nada más, pero el hijo puta no lo ha querido aceptar. Me lo ha dicho, la travesti con la falda de leopardo. No, pues ya te digo que yo fue que un yo. Gitano. Pues no somos gitanos aquí en la ciudad ni nada, ¿sabes? Solo estoy no yo. No sé. Está yo, Juan de Dios, Juan José, Romeo. Bajo no creo. Pues será por gitano en esta ciudad. Y bajan los brazos que no te atraco. Bueno, escúchame, que me voy. Ahora vengo dentro de un rato. Páselo bien. Venga. Vamos a bajar el estrés, gente, que no se me suba tonto, que luego va a bajarle un follonaco. Uy, quería meterme entre los dos, pero no ha sido posible, gente. Me iba a pegar un tortón que flipa. Me he partido el culo con Ishi contigo, me alegro que lo disfrute, hombre. Para papá. Vamos al Yellow Jack. Este era el bar de Tom Telefor. Mañana habrá un evento en el server. No estoy yo seguro, ¿eh? No tengo ni idea. Sí, este es el paria, sí. Moisés, Dark Crazy está trabajando hoy, Pedro Francisco. Trabaja los domingos y los lunes. Y no entra directamente. No. Entonces eso. Los días de... los domingos y los lunes no entra, trabaja. De todos modos no tardaremos mucho en irnos. Llevamos 3 horas y media, ni tan mal. Igual este fin de semana... Ojo, igual este fin de semana hacemos un 6 horas ampliable hasta 12 más o menos. ¿Sabéis? Igual podemos hacer eso. No, mañana no hay seguro. Mañana es Nochebuena, gente. Sí, el 25 sí que haremos streaming. Para pasar las navidades juntos, pero mañana 24 no, que lo paso con la familia. ¿De qué trabaja? Es vigilante de seguridad en un parking. No, a 24 horas no puedo. Pam, pam, pam. Nochevieja no salgo este año. Sí, dime. Y el Juanjo le acaba de tocar el culo a tu hermana delante de toda la chatarrería. ¿Y qué quiere que haga? ¿Te rajo el cuello a ti y a él o cómo va la cosa? Pues no me contéis estas cosas. Que cojo el aca y os reviento a tiro. A mí no, hazle tú a él. No, tú no me cuentes nada de eso. No quiero saber nada de él. Pero bien, encima que soy buena persona y te lo cuento. No, lo haces para provocarme. Y lo que va a conseguir es que vaya para allá, me presente con mi AK-47 y me lo revienta a tiro. Un mojote pato, tiro y eso. ¿Que no? ¿Quieres ver cómo te lo consigo en menos de media hora? No, porque para eso la consigo yo 5 minutos. Venga, pues échame huevo. Que yo no encontré tiroteo con nada, hostia. Pues no me contéis estas cosas. No me contéis estas cosas, que venía a tocarme los huevos y se me va la olla. Sí, pues que no se te vaya muy lejos. Pues no me contéis estas cosas, anda, guapel. Encima que soy buena gente. No lo eres, ha ido con maldad. Ha ido con maldad. No he ido con maldad, te lo he dicho desde corazón. Ha ido para provocarme, para que vaya y le meta un navajazo. Que te lo he dicho desde mi corazón. ¡Y una mierda! ¿Dónde pone el alargamiento penil? Los cock.
Se ha perdido una gallina. No lo veo. Me provocan, gente, para que saque el cuchillo me lía aquí a navajazos. Muchas gracias por ese bitazo. Moja, mi niño. Dale caña a Rodgar, mi niño, que lo disfrute y la maratón buena, buena. Seguramente sea 6 horas ampliable y máximo 12. Porque no. Igual cuando me mude, si Dios quiere, en enero solo, 24. Una visita a la charla sexual. Sinceramente no me apetece. No os voy a engañar. Estoy bajándome el estrés aquí de tranqui. No sé si puedo comprar tabaco aquí. Cajetilla de tabaco. Vamos a comprar 4. Hola, Mr. Degree, mi niño. Vamos a bajarnos el estrés de tranqui, gente. De tranqui. Viviendo solo tiene mucho peligro. No, pero sería ya más dedicarle horas más a esto, hacer especiales, hacer concursos, etcétera, etcétera, ya sabéis. ¿Sabéis? ¿A dónde te mudas? Perdón, ¿a dónde te mudas? Mi idea es alquilarme algo aquí en Melilla, moja, yo solo. Sí, sí, sí que se me ha escapado, sí. Felices fiestas, Luca, mi niño. El stream va bien, no nos podemos quejar. Hemos tenido ahí la extorsión al japo y poquita cosa más. Todo tu mierda, como me vuelvas a colgar te reviento. ¡Que te vaya la mierda! Todo tu mierda, me cago, Josuete. Todo tu muerto, hija puta, sabía que estaba aquí. ¡Qué lista! Pam, 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 pam. ¿Cuándo vas a Melilla? ¿Cuándo vas a Melilla? Soy de Melilla, Walido. Yo vivo aquí en Melilla. La tiene loca, Josué, ¿qué va? ¿Alguna malandrada? Salvo el secuestro ese que hemos hecho, no hemos hecho nada más. Pero bueno, hemos hecho el secuestro guapo, guapo ahí, que no. Lo hemos escondido, pero bien. Hola, Bossi. ¿Cómo estás, pichita? ¿Qué te has perdido? ¿Te has perdido un secuestro? ¿Algunos roles con la chatarra? ¿Alguna que otra cosilla interesante? ¿Cuándo vas a España? Eso ya es otra historia. Pues no lo sé. Si me meto en un alquiler, no creo que viaje tanto a la Penny, la verdad. Hola, Treza. Porque, bueno, pues ya sería pago un alquiler, luz, agua, gas, internet. Salta la valla. Tiene que tener entrenamiento, ¿eh? Sí, a ver, Melilla está en España. No, en el territorio español no está. Melilla es española. Pero no está en la península. Es como Canarias. Como Canarias, como Ceuta y como las Islas Baleares. ¿Lo subirá a YouTube? Sí. Hombre, si nos mudamos y vivimos de esto, anuncio, anuncio, gente. Que te venga a Madrid, es muy cara, loco. Eres Hamil de África, sí, sí, soy Hamil de Shields. Sí, Negri también es de Ceuta, sí, sí. Sin IVA, eso es verdad, tenemos Ipsi. Bueno, y Ceuta también. Bueno, ya no sé si nos podremos permitir las mujeres de compañía, pero lo intentaremos, Kazark. Buenas, Spiker. A ver, primero tengo que buscar un alquiler decente en Melilla, que son muy caros, etcétera, etcétera. Pero vamos, que si me mudo, la idea es darle muchas más horas a esto, ponerme anuncios, etcétera, etcétera. Es muy caro, Madrid está descartado. Me gustaría Andalucía, pero... pues eso. Pon la can, cabrón. Ahora la pongo, gente, no rayé. Depende de cómo vaya el Steam Park y compañía, eso sí. Hola, Nash, mi niño, ¿cómo estamos? Pero vamos, que lo importante de primera sería pagar la luz, el agua, el gas, el internet y el alquiler. Luego ya, pues barco y puta. No, Barcelona, tuve lo de la Nice One y carísima también, loco.
Bueno, sí, la comida también, gente. Van. ¿Qué tiki Mickey? Bueno, David, ¿cómo estamos? Barcelona es súper cara. Que va a acabar, descartadísimo. A ver, gente, me decís Sevilla, Cádiz, pero si tengo que ir a Andalucía, quiero Málaga. No tiene más. Hola, Locomaster. Hola, Pelegrino, mi amor, ¿cómo estamos? Yo soy de Barcelona y estoy loco por pirarme. Murcia. No es mala idea, Murcia, tampoco. ¿Qué significa la alerta naranja? Que la policía va con armas largas, que te pueden cachear sin motivo aparente y que te pueden abrir el vehículo también. Ya digo, si tengo que elegir Andalucía sería Málaga, gente, sin dudarlo. En Barcelona y en Madrid están caros los alquileres. Hombre, que sí están caros. Y aquí en Mérida también, ¿eh? Claro que sí, Pozo, vale mi Málaga. Yo ya te digo, sí, sí. Andalucía sería Málaga, sin dudarlo. En Mérida también está caro el alquiler, sí. Yo soy de Ceuta, de puta madre. Galicia, amigos. Bueno, si me voy contigo a vivir, Carola, me lo pienso. Capa. Me queda muy lejos, Galicia, gente. Me pilla muy bien Málaga por el ferry, claro. Subo el coche y subo todo. ¿Dónde es relativamente barato? En A Coruña, Galicia en general, es lo más barato de España. Ya te digo, lo más barato en España es Galicia, con diferencia. Me voy para Galicia de una. Pues sí. Sube chicha. ¿A cuánto anda por ahí los alquileres? Aquí en Melilla están en 450, 500 euros una habitación. Está muy lejos, si no, tío, era el golpe. Hombre, Carola, si tú me dices de irnos a vivir juntos, yo me sacrifico y nos vamos para Galicia. Bueno, no te lo pienses mucho porque yo estoy por meterme en un alquiler aquí en Melilla. Con eso ya te digo todo. ¡Ojo! No tienes que postearlo en ningún lado, ni media. Si tú ya has pasado la wild y todo ese rollo, no tienes que postear nada una vez que ya estás dentro del servidor. Sí, bueno, pero ya no me refiero a Málaga Centro, sino a los alrededores de Málaga. Vete para el Rafael, mi barrio, y su primo. Es barato, Galicia es barato, gente. Antes de la Wiley, sí, ojo. Antes de la Wiley tienes que postearlo en el foro, en el apartado de donde te hayan invitado o si has ganado una invitación. Eso sí. Buenas, Lox, bienvenido y muchas gracias por el follow. Puedo seguir un pisito a la playa. A mí me da igual, sinceramente. Yo no soy muy de playa. Ya no puedo bajar de estrella, vámonos. Para Argentina. No, vea, dudo de ir a Galicia, pues imagínate ya, Argentina. ¿Te han invitado a Nimeria o has ganado un sorteo? Eso para empezar. Te voy a hacer la historia de mi PG, me da un perezote que flipa. Es que ahora te piden muchos detalles de la historia, etcétera, etcétera. Antes no. Si yo me voy a vivir a la Penny, gente, es porque me voy con alguien. Ir sola a la península no voy. Para eso me quedo en mi casa, en plan, me quedo en Melilla, loco. A las buenas, el Caguamán. No tienes que postear la nueva historia. Me han invitado, pero por otra parte está. ¿Pero te han enviado un mensaje privado? Sí, claro, venían sac, claro que he ido millones de veces. Me imagino que te han enviado un mensaje privado, ¿no, Nimeria?
Pues envíale a ese admin la historia de tu personaje. Bueno, los datos que te piden en la whitelist. Hola, Dulce Suki, preciosa, ¿cómo estamos? Y ya con eso es suficiente, Nymeria. Nada, lo que necesites. Chum, 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 chum. ¿Será que sea ella? ¿Cómo que sea? ¿Qué hace Age? Me señalas a... Aquí... Buenas. ¿Eh? ¿Qué hace Age? ¿Han cambiado el teléfono? ¿Crees que no ha venido? Creo que no. Aquí hablando. Ha venido una paya diciendo... A ver, que no, está que esperando mentiras, un hijo que, aquí de Juanjo. Que es mentira. Afirmo. Separal. No, el TS es el mismo. TS... A ver, ¿cómo es el nombre? Hostia, lo digo. ¿Por qué te pone detrás mío? TS3.despistados.es. Y tú te pones detrás mío. Luego, Hamilton, nadie la pega. Dice... Te va de Melilla. A ver, la idea es quedarme aquí. Plan, buscarme un alquiler yo por aquí. ¿Qué hacéis? Dice Hamilton. Dice Hamilton. ¿No te has enterado? No, la verdad que no. Que te va a dejar por hola, Gonza. Sigo sin enterarme. Que ha venido la payal con la sí. que estaba el Juanjo. Sí. Y que está embarazada del Juanjo. Que no, que yo no he dejado a nadie embarazar. La metiste en la cagada. Que eso es mentira. Se le ha ido el gitano y todo, José. Pero ahí vienen. La metiste, la cagaste. Bueno, entonces, ¿qué? Ahora Pechuga, ¿no? Hostia, ha quedado más gente aquí, ¿eh? Había vuelto. Pero tú no te ibas a... Hombre, yo eso no me lo pierdo. Ya ha vuelto. Iba a buscar a Josué, tío, para que nos diga su opinión de qué es lo que piensa, que ande... A mí no me toquen los cojones, porque saco el cuchillo y me quedo aquí solo. ¿Qué opina que su... Que su hermana esté con un hombre que ha dejado preñada a una pobre e inocente criatura. De verdad, ¿eh? Luego acabaremos todos en el hospital, alguno en el calabozo y luego me echaréis la bronca. Ven a vivir a Chile, pero está muy lejos. Son cosas de mi pasado. Pero si fue ayer. Si me acordaba ayer. No. ¿Qué cosa del pasado? Oye, mira, te corto porque quiero algo serio. Lo del chuscamiento fue hace más tiempo. Con mayor razón. Es verdad que lo de ayer fue otra cosa. Vente a vivir a Japón, claro, gente. Decid destino. Australia también. ¿Y lo de antes de ayer? Hostias. Antes de ayer en los Babels. Es verdad. No sé, vámonos también a Australia, que tiene que estar muy bonito ahí con los canguros. Hostias. Feliz Navidad, JMA, mi niño. Felices fiestas. Así tienes el tétanos, primos. Y te he cogido. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Un puto circo aquí todos mirando? Sí, ponte en el medio. Sí, ponte en el medio. Al final ve que yo soy lo de verdad, antes que Josué. Ay, lo que ha dicho el Hamilton, Nayara, dile algo. ¿Qué ha dicho el Hamilton? ¿No lo escuchas? Gracias, Pellegrino, mi niño. Sí, Canadá también, la Antártida, Groenlandia. Pero no me calentéis que saco yo el cuchillo, ¿eh? ¿Cómo es te eso? Gusta meter mierda, Romero. Y yo no aviso. Te han pillado, ¿eh? Él lo hace conmigo, con el Eires. Pero el Eires no te amenaza con un cuchillo, hijo de puta. Ah, pero me pega. ¿Pero no es lo mismo? Ah, sí, sí. Tú, yo no maté en Uruguay, piénsalo, gente. Sí, sí. Está muy lejos, macho. Uy, lo que ha dicho. Latinoamérica está más por culo de donde vivo, chavales. Marruecos, ojo. Si esto fuese un cómic, habría rayos en los ojos. En Marte está aún por descubrir, no digo nada. ¡La colonizamos, gente! No nos estamos peleando en ningún momento, hermano. ¿Por qué esto, hermano, incestos? Joder, ni que en España se viviese más, coño. Si te viene... Afírate que os solo de verdad, ¿eh? Estoy haciendo la protesta. Una cosa es que va a decir, ¿eh? A este paso sí. ¿Apuñalaría a la mujer que lleva Casablanca, coge, Casablanca... Hay que tener chismito, ¿eh? Qué feo, hermano. Para Casablanca hay que tener chismito, ¿eh? A ti sí, Hamilton. Para beber así, no vivo. Bien, chiminiño, felices fiestas, guapetón. ¿Alguien me maten? Yo. Yo te llevo de viaje, primo, si quieres. Ver, ponte aquí. Agáchate. No, que la broma. Ya, pero entre España y uno de Latinoamérica, mejor te queda donde está. No, está claro. Yo sí voy a la peli porque voy a vivir con alguien. Si no, no voy, gente. Para eso me quedo en Melilla. Hostia, qué tensión. Esto no es una cuchilla. A mí es que esto me aburre, ¿sabes? Aguanto 5 minutos, jiji, jaja, pero me aburre mucho esto. Feliz Navidad. ¡Ele! ¡Oye! No, usado en manga perde de vende por 240.000. ¿Lo compramos? Pero ¿o qué? Que es una palabra gitana, Gele. ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! A la Cactus no, ¿eh? Dale, Cactus, hombre, métele un pepino a eso. ¡Pero bueno! Por favor, gitano. Pero con Willy Ray, no me invitan. Pelea gitanas. Lo estabas deseando, hermana. Qué va. Creo que se ha pinchado con el cactus, ¿eh? Vaya, ¿cómo voy a... No me he enterado de nada. Hermano de esta chiquilla que hay ya. Joder. Madre mía.
Pues pégale, yo me paso. El centón vale un millón y pico. Joder, qué mareo tengo. No soy capaz. Voy a cerrar la puerta. Te quito quieto, te ayudo. Qué fuerte. Te pego a la chatarra, venga, que suspeten, hermanos. Amor, cabrón. Y se echa a correr, cabrón. Pero porque le estaba pegando. Ya estoy por aquí. Pues yo creo que nos vamos ya, gente. Vamos a descansar por hoy, que llevamos casi 4 horitas ya. Está el Juanjo. Que está la cosa un poco paraílla ya. Sí, lo que pasa es que estoy de vacaciones. Nos vamos ya así, como el que no quiere la cosa. Silbando. Nos ponemos en susurrar para que no me hable. Nah, nos vamos. Negativo. ¿De pizarra no tiene motor gráfico? No. Que yo sepa, no. El juego base, en plan, no tiene más. Nos vamos ya a tomar un buen mate, gente. ¿Y usted? Mira el chat. Ahora lo miramos, pero vamos. Meted baño, toma por culo. Me voy, Irmanel. Se te escucha fatal. No, vea, no sale ni el OC, loco. Ah, porque se cayó el server. ¿Hola? El destino, gente, el destino. Me voy del server y va como el orto. Se te escucha fatal. Veo rojo. Sí, ¿abren? Veo rojo. Me voy, que tengo cositas que hacer. Vale. Luego nos vemos, anda, que a mí ay, también coño, me está ¿qué saliendo. Haces ahí? Sí, bueno. Mira, gente, me voy. Ahí? Si es que va la letrita, ya sabes. Ya, si me pasó lo mismo. Me voy, luego nos vemos, Andel. Venga, sé ahora, bueno. Pórtate bien, no te metas lío. O no, sé muy malo. Mira, se ha apretado. Lo dejo ahí. gente, el destino, chavales. He dicho, me voy, que no tengo ganas de jugar ya. Y se cae el servidor. Pues nada. Vamos a poner el último anuncio, ¿no, gente? Y nos vamos ahí. Nos vamos a ir, chavaloides. Mañana no nos vemos, que es 24, lo voy a pasar con la familia. El 25 nos vemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, mi gente? Sí, bueno, por ejemplo, ahora me roban el pari y me ponen multa y digo que ha sido por lo de las letras rojas y no te meten las multas. Mowgli, felices fiestas, mi niño, que disfrute con la familia, guapetón. Mañana no nos vemos, que es 24, hay que pasar la noche buena con la familia y el 25 nos vemos. Nos veremos por la tarde un ratito, ¿vale? Un besito muy grande. Muchas gracias a todos por el apoyo, como siempre. Y eso, que no tenga familia, por desgracia, para pasar la fiesta, pues la pasará conmigo aquí en streaming, unos cuantos directitos al menos. Felices fiestas, guapetones. Nos vemos el 25, si Dios quiere. Hasta el 25.